Puerto Rico, nos encontramos en vivo y a todo color desde el emblemático Coliseo Manuel Petaca Aguina Reyes, desde la Villa del Capitán Correa, donde los locales Capitanes de Arecibo reciben la visita de los Brujos de Guayama en otra jornada del BSN. Para mí es un privilegio llegar a sus hogares. Me llamo Edgar Xavier Vargas y me acompañan los relatos el entrenador y el veterano Tony Ruiz. Saludos, Tony. Saludos, Edgar. Saludos, fanática del baloncesto, muy especial a todos esos fanáticos de los Brujos de Guayama y los Capitanes de Arecibo en este gran desafío de esta noche. Los Brujos de Guayama, que cuentan con una figura emblemática hasta el momento, en el caso del novato Jordan Howard, se enfrentan a uno de los equipos más sólidos en el perímetro, como lo es Arecibo. Sí, el equipo de Arecibo viene de una gran victoria frente a los Mets de Guaynabo, mientras que los Brujos de Guayama vienen de una derrota como local versus los Piratas de Quebradía, en un juego que se decidió en los últimos segundos ante un canasto de Coty Clark. O sea, como tú bien dices, la figura de Jordan ha hecho un excelente trabajo con el equipo de Guayama, y eso es lo que vamos a hablen esta noche de hoy, cómo el equipo de Arecibo, con esa profundidad que tiene en el banco, puede defender y detenerlo. Bueno, nosotros ahora vamos a una breve pausa y regresamos con más de esta previa entre los Capitanes y los Brujos por acá, por Guapa Deportes. Con el número 5. Sánchez de los Yankees de Nueva York. Another home run for Sánchez. Three on the game. El entrenamiento de primavera lo ves aquí en Guapa Deportes. Jueves a las 10:30. Pedrito Márquez versus Juan Carlos Peña. Luego, pelea por el cetro latino de la OMB. Israel el Heredero Vázquez enfrenta a René Santiago. Y terminando con la pelea estelar, 10 rounds de pura acción. Nico Squad se mide ante Ángel Suárez. Boxing Night, jueves a las 10:30, solo por Guapa Deportes. Something going on. There's their signature, the bleach blonde hair. My goodness, can he generate some power? Runner goes, throw to second is in time. They ran into a big machine called Puerto Rican baseball. Somos Puerto Rico. Guapa Deportes. El Guapa Deportes pregame. Siempre presente en cada gran evento. Con el equipo más completo. Grandes invitados. Y las mejores exclusivas. El Guapa Deportes Pre-Game. Y lo ves solo aquí por Guapa Deportes. Bueno, amigos, regresamos acá al Coliseo Manuel Petaca Aguina Reyes, donde los locales Capitanes reciben la visita de los Brujos de Guayama en otra jornada del BSN. Tony, dos equipos bien interesantes. En el caso de los Capitanes de Arecibo, un baluarte del BSN por la pasada década, que aunque no cuentan con todo su plantel, ya han arrancado de manera sólida con una abultada victoria ante los Mets de Guaynabo. Sí, una abultada victoria, y eso ante también la ausencia de Devon Colley, que no estuvo presente en este desafío, sí va a estar en el segundo desafío. Y definitivamente como esa profundidad que tiene ese equipo de Arecibo le da esa profundidad en el sentido de que
un jugador que como la estrella, como, o sea, como Collier, no es necesario. Viene el jugador Wilfredo Rodríguez, hace un excelente trabajo en la pintura, su refuerzo con Aaron Alpern, el ONU en una excelente condición, hacen ese dominio de los capitanes de Arecibo, 5 jugadores en doble figura en el último desafío, y se enfrentan a un equipo de Guayama que es un equipo con mucho poder ofensivo, un equipo que en estos primeros 2 desafíos están promediando 95 puntos por juego, y como lo dijimos anteriormente, liderado por Jordan Howard, que definitivamente en esta primera semana ha hecho un espectáculo, 26.5 por juego y con un robusto promedio de 3 puntos de un 88%, de 16-14 de 3 puntos. Espectacular lo que estamos viendo del joven novato de los Brujos de Guayama, que está llevando un mensaje de que llegó a la liga para quedarse y lo ha hecho de gran manera. ¿Y de qué manera? O sea, tuve una conversación con Pepo Martínez, asistente de Eric Rodríguez, en la cual Pepo me decía que era un jugador que mucha experiencia, mucha veteranía, que no parecía este novato, que es un jugador que ha venido a esta liga a demostrar que está en este nivel. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de la acción entre los capitanes y los Brujos por acá por Guapa Deportes. This is Jamal Murray of the Denver Nuggets, and welcome to Talkin' NBA. The term of the day, triple threat position. Triple threat position is when a player receives the ball and has not yet dribbled, meaning they can either pass, shoot, or drive. Murray, with Lillard on him, buries a three right in his face. Triple threat, very fundamental. Catching the ball, balance, being able to use either pivot foot, pass, shoot, and dribble gives you the most options when you catch the ball. In the lane, perfect pass to Millsap. Ready to make that pass, working out of the triple threat. Down the middle, ducks it in. Working out of the triple threat that time. It becomes in use when you want to switch up your pivot foot or be able to get a different angle on your defender that suits you. I mean, just the footwork off the triple threat by them. Thanks for watching and stay tuned for more future Talking NBA. Jueves a las 10:30. Pedrito Márquez versus Juan Carlos Peña. Luego, pelea por el cetro latino de la OMB. Israel, el heredero Vázquez, enfrenta a René Santiago. Y terminando con la pelea estelar, 10 rounds de pura acción. Nichols Floss se mide ante Ángel Suárez. Boxing Night, jueves a las 10:30, solo por Guapa Deportes. Hi, this is Max Muncy of the Los Angeles Dodgers. To compete against the best, you have to train and prepare. He looks up, and this ball is gone. A home run for Max Muncy, his first of the year. The MLB Spring Training on Guapa Deportes. Regresamos al Coliseo Manuel Petaca Aguina, previo al desafío entre los Brujos de Guayama y los Capitanes de Arecibo. Tony, ahorita hablábamos un poco acerca de los Capitanes, la edición que presentan en este arranque de temporada, haciendo énfasis en sus refuerzos. Analicemos el equipo visitante, los Brujos de Guayama, que ya cuentan con 2 compromisos y han dividido honores. Han dividido honores, derrotarán en el primer desafío al equipo de los Atléticos de San Germán. Vienen de una dolorosa derrota frente a los Piratas de Quebradilla, donde el Coty Clark anotó un canasto de 3 puntos para definir ese partido, un juego muy cerrado, y vienen a un juego bien difícil en la carretera, un equipo donde Gaby Velardo ha hecho un excelente trabajo en estos primeros 2 desafíos, promediando 14.5 por juego, y donde José Rodríguez, un jugador que extrañó mucho a los Brujos de Guayama a lo último de la temporada pasada, está promediando 18 puntos en estos primeros 2 desafíos. Como habíamos dicho anteriormente, un equipo anota 95 puntos. Esa ofensiva tiene que ser constante, por eso es que hoy está a prueba esa defensa del equipo de Arecibo, porque tienen jugadores como Gaby, Jordan Howard, José Rodríguez, son jugadores ofensivos, son jugadores que verdaderamente están anotando en doble figura y tienen el equipo de Arecibo de tener para ellos implantar su juego.
hablaba sobre Gaby Velardo. Es otra de las figuras claves que los Brujos de Guayama han adquirido en esta pasada temporada muerta. Ahí ves en pantalla a Cleon Penn, un veterano en nuestra liga, saludando a los oficiales de este desafío. Gaby Velardo ha sido figura clave en este arranque y se ha dejado sentir de igual forma añadiéndose a lo que ha hecho Jordan Howard mientras ve los cuadros titulares. En el cuadro titular, Howard, Velardo, José Rodríguez, Will Daniels y Ben McCauley. Ben McCauley es un refuerzo que está promediando 8.5 por juego, 9 rebotes por juego. Como vemos, ese jugador que lo va a hacer los fundamentos, o sea, él va a hacer el trabajo sucio, mientras que Will Daniels viene de jugar de México, donde está en este momento está promediando 14 puntos por juego con 8 rebotes. Esa ofensiva es bien importante. Hay que ver la sustitución de cuán efectivo puede ser ofensivo Ben McCauley. Si no, pues entonces Cleon Penn va a tener que hacer del banco, hacer ese trabajo defensivo ante el juego alegre, ante el juego rápido de los Capitanes de Arecibo. Brujos de Guayama, Capitanes de Arecibo, dos equipos que aunque no tienen todas sus figuras consigo, van a dar de qué hablar en este choque. Son dos de los perímetros más eficientes y más rápidos que tiene la liga, así que pura adrenalina y pura pasión es lo que vamos a estar viendo en la Mercedes. Sí, y mucha, ¿sabes? Podemos iniciar diciendo, puede ser que empecemos a ver un juego de mucha ofensiva. O sea, de mucha ofensiva del equipo de Arecibo implantando su juego alegre inmediatamente. ¿Sabe? Vemos el cuadro inicial, Jaxel de Jesús, Raymond Cintrón, Aaron Harper, un jugador que anotó en Venezuela, anotó en Argentina, anotó en Marino, en sea, Cocodrilo, aquí atrás, en todos los equipos. Sea. Y verdaderamente van a ver lo que se van a impresionar. No importa que tenga 38 años, pero es un jugador que verdaderamente es un anotador. William Rodríguez jugando la posición 4 y el ONU, que viene de una excelente condición, estuvo en Puerto Rico, hizo su tratamiento y está en una excelente condición. O sea, vemos ese juego alegre, ¿cuánto va a llegar ese juego que puede hacerle el equipo de Arecibo sobre el equipo de Guayama? Ahí ven los mandamases en la noche de hoy. Carlos Tarrá, el veterano, en el centro Carlos Román. Y en la esquina Bolívar Berenguer serán los encargados a impartir la ley y el orden previo a este encuentro. Ya listo prácticamente el escenario para dar comienzo a este choque entre los Capitanes de Arecibo y los Brujos de Guayama. Ves en pantalla al veterano Rafael Pachi Cruz impartiendo instrucciones previo al choque, figura emblemática, y la figura de Yerrel de Jesús, que ante la llegada tardía de jugadores icónicos dentro de esta franquicia como David Huertas, Walter Hodge, pues va a tener que ponerse otro gorro, o el gorro de MVP como normalmente podemos llamarle, mientras que Eric tiene un dulce, dulce reto en sus manos, clasificar a los Brujos a la postemporada. Y en su inicio, ¿sabes? En el inicio, en su primera experiencia como dirigente en los Brujos de Guayama, un reto bien grande, como tú bien dices, un equipo que siempre se comporta de una manera en la serie regular, y ya cuando está terminando la serie regular, pues tienen se comporta de otra manera. Todavía le faltan piezas, le falta Javi González, le falta Viñales, o sea, jugadores por llegar al equipo de Guayama, pero aquí lo espectacular que ha sido en estos primeros dos desafíos es lo que ha hecho Jordan Howard. ¿Sabe? Nadie tal vez esperaba lo que ha hecho este hombre. Definitivamente se ha quedado con la liga. Lo impresionante, vemos a Pachi, otra vez de Timotel, de ese equipo de los Capitanes de Arecibo, un equipo que le falta todavía David Huerta, un equipo que le falta todavía Walter Hodge. David pues ya está entrenando, va a coger un espacio para luego integrarse, pero el personal que tiene esos Capitanes de Arecibo pues le da ese lujo, de esa flexibilidad de poder iniciar un torneo como el que está iniciando, ¿sabes? Sin sus jugadores tal vez estelares por un momento. Listo prácticamente el escenario. Al salto inicial irá Chinemelu el ONU con Ben McCauley. Prácticamente ya a ley de nada de arrancar este duelo. Carlos Tarray, los distintos oficiales haciendo su diligencia previo a este desafío. Gaby Velardo en su regreso al BCN. Jordan Howard, la sorpresa hasta el momento en lo que va de esta temporada, el joven segunda selección en el sorteo de nuevo ingreso en el 2018, que el año pasado trataron de traerlo, por distintas razones no se pudo. Este año vino y ha vestido de qué manera los colores de los Brujos de Guayama. O sea, el equipo de Guayama siempre ha tenido buenas selecciones en los sorteos. Yo creo que este ha sido el primer año donde ha tenido esa selección y el jugador está presente.
y de qué manera está demostrando Jordan Howard que estaba listo, un jugador con novato en nuestra liga, pero con vasta experiencia en su baloncesto profesional. La Molten al centro, el balón va al aire, controlan los Capitanes de Arecibo con Aaron Harper. Harper entrega a Yerrel de Jesús, quien va a armar la ofensiva por la tropa arecibeña. La tiene Macho, Yerrel Macho de Jesús, como comúnmente le llaman. El ONU en la pintura, busca qué hacer, defendido por Macaulay, a puro Mollero, despegado contra el cristal, coquetea con el aro y falla. Llevaron la bola en el inside, el ONU tratando de buscar su ofensiva de adentro hacia afuera. El ONU falló ese tiro cerca del canasto. Howard con la Molten, busca qué hacer, adentro con Macaulay. Ambos equipos insistiendo en el juego inside, temprano en el desafío, y excelente el canasto, el primero en la noche para Ben Macaulay. Un jugador que tiene la versatilidad, puede jugar de frente, puede jugar de espalda del canasto. Recibió la bola, inmediatamente se cuadró anotándose de John Pacolto. Harper busca la penetración, recibe el contacto y el canasto a la línea de los suspiros, el veterano de 38 años de edad, Aaron Harper, en busca de la tripleta. Y es un jugador versátil que puede ir tanto por la mano izquierda como por la mano derecha. Un jugador muy agresivo. Vemos el último intento de refuerzo de Guayama anotando ese tiro largo. Y a Harper atacando el drive hacia esa mano izquierda. Harper, quien viene de una destacada participación en la Liga de México con los Huracanes, promedió 21 puntos por juego en la liga ya en suelo mexicano. Un jugador probado, un jugador que estuvo en Guaros, un jugador que estuvo en Marinos. Un jugador que estuvo en Argentina, o sea, tiene mucho millaje, tiene bastante experiencia. Daniels con el contacto falla, rebote para el Cintrón, a ponerle el tubo, el turbo, y el Real de Jesús complicado, pierde el balón, interceptan los Brujos. Money amaga adentro, el pase en la pintura, afuera con Daniels, y a jugarla a mitad de cancha los Brujos, como Juan por su casa, pide permiso, le dijo el ONU. Daniels a distancia, suelta el triple, falla, y el rebote para los Capitanes. Mira, una excelente gestión defensiva del ONU en el ataque de Gaby, y hay un gran tapón, no pudo aprovechar el equipo de Guayama cuando volvió a coger el rebote ofensivo. A ponerla en juego los Brujos de Guayama. 8-24 de este primer parcial. Por el mínimo domina Arecibo a Guayama 3-2. Y el ONU viene de una lesión en su tobillo, viene de haber sido operado en su tobillo izquierdo. Hablando previo al desafío con el terapeuta atlético de los Capitanes, Alfred Machado, me mencionaba que hasta el sol de hoy está un 80, un 85%, y ha lucido las mil maravillas. Adentro con Macaulay. Macaulay de fantasía. Lindo para la foto, pero malo para las estadísticas. Pierde el balón Guayama. Nadie esperaba ese pase. Vemos la gestión defensiva del ONU frente a Gaby Baldo, completo. Y volvieron a cogerle el rebote ofensivo al equipo de Guayama, pero Wildanes no ejecutó en ese tiro largo. Y esa es la fortaleza del ONU. La defensa en ayuda, siempre llega a tiempo en las rotaciones defensivas, es un lujo. Y es un jugador que está activo, porque William Rodríguez va a hacer su trabajo sucio y el ONU va a estar pendiente a lo que se le pasa a William Rodríguez, a Wilfredo Rodríguez. Harper con la Molten. Falla, rebote para los Brujos con Macaulay. Macaulay adelantado con Daniels. Daniels con dificultad. Alegan una violación los Capitanes. Howard con Daniels. Daniels busca la penetración, consigue el canasto el veterano Will Daniels. Vamos a ver muchos drive, vamos a ver muchos ataques durante la noche de hoy de Will Daniels de esa manera. Siempre va a estar de frente al canasto y va a atacar a Wilfredo Rodríguez. Macaulay con otro rebote. Entrega Howard. Howard para Macaulay. Macaulay en la pintura con Daniels. Daniels de fantasía falla. Rebote para los Capitanes. A la carrera el Macho de Jesús. Con el espacio, prueba suerte a media distancia, falla. Y el rebote lo luchan, el balón va fuera de la línea. La posesión le corresponde a los Brujos. Tony, previo al desafío hablábamos sobre lo que trae Willy Rodríguez a la mesa. Interesante. Vemos a Daniels atacando. Llegó tarde la defensa de Wilfredo. Pagó el precio en esa manera.
definitivamente, pues, Wilfredo el jugador es obrero. El ONU va a ser, esos dos jugadores son muy parecidos porque son 2-4, 4.5, como decimos nosotros. Pick and roll y efectivo. Excelente el canasto para Will Daniels. Despega de 3, Guayama sobre Arecibo, 6-3. Cuando resten 6.50, la tiene Macho de Jesús. Entrega Cintrón, Cintrón saliendo en cortina. ¡Bum! Triplaza para Raymond Cintrón. Empata el parcial a 6. Bien importante esa ofensiva de Raymond Cintrón para el equipo de los Capitanes de Arecibo. Ahí a Jordan Howard en el disparo de 3 puntos. La tiene de Jesús. De Jesús con los movimientos, con la dormilona, consigue el canasto contra el cristal y el rey de Jesús. Su explosividad va a llegar a donde él quiere y así lo demostró durante todo el tiempo y una vez más lo demostró. Macaulay con el espacio, ¡bum! Tripleta para Ben Macaulay y bien activo Ben Macaulay, y yo creo que esa no estaba en el libreto. Y los puntos de Guayama son de Daniels y Macaulay, o sea, de los 4 y el 5 son los que están cargando la ofensiva de Guayama por el momento. Cintrón, 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 ¡bum! Tripleta, otra para Raymond Cintrón, copy paste en la jugada. Despega de 2, Arecibo sobre Guayama. Como decimos por un lado de Daniels y Macaulay, hay que decirlo de Raymond Cintrón por el equipo de los Capitanes con 2 triples. Velardo recibe la falta personal y esa es una de las fortalezas de Gabriel Velardo, que es un jugador sumamente inteligente que puede fugir en ambas posiciones, tanto de armador como escolta, y es un jugador que es desprendido del balón. Es un jugador versátil, es un jugador que en este momento salió del juego. Entra ahí vemos el pase extra del equipo de Guayama ejecutando en larga distancia. Entra Piñeiro por Gaby Velardo. Con dificultad lucha en la esférica, sale con ella Arecibo, adelantado con Raymond. Raymond está caliente a distancia, suelta el triple, falla. Rebote para Rodríguez. Rodríguez a puro mollero. ¡Madre mía! ¡Qué donqueo! Para Chine Melu, el ONU pone a la fanaticada de pie. El ONU con ese mate. Vemos a Wilfredo cogiendo el rebote. El ONU le hace la pantalla en el área de la pintura para que él pueda convertir el canasto. Daniels, buena el movimiento del balón por los Brujos. Prueba Moni Rodríguez a media distancia y efectivo. El primero en la noche para José Moni Rodríguez. La tienen los Capitanes, entregan a Cintrón. Cintrón con el espacio afuera. Con Rodríguez, Rodríguez a distancia suelta el disparo y eso es negocio para Guayama. La tiene Rodríguez de fantasía, el pase afuera con Daniels, nuevamente con el espacio. Howard busca dejar atrás la defensa, Daniels no es tímido a distancia, suelta el tiro, falla. Y el rebote para Ben Macaulay, hizo de todo el refuerzo de Guayama. Macaulay aprovechó que hubo un switch y Jexel de Jesús lo estaba defendiendo. Y cuando Daniels tiró el canasto, pudo aprovechar para tomar ese rebote ofensivo y convertirlo en canasto. De Jesús a distancia, suelta el triple. Tripleta para Yerrel de Jesús y hay una falta personal. Entiendo que vale el canasto. El canasto es triple de Macho. Hay el drive de Moni Rodríguez, John Pacolta, convirtiéndolo en canasto. Hay tiempo pedido. Cuando los locales Capitanes de Arecibo vencen por 3, 16-13 a los Brujos de Guayama, nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de este duelo entre los Capitanes y los Brujos. En el 2020. Este es el comienzo de grandes cosas. El líder en deportes te trae más acción de la NBA. Oh, you don't like that? You don't like NBA basketball? Oh, boy. La histórica serie del Caribe. Con buena recta lo recibe. ¿Qué clase de confrontación? Porque ahí es una fiesta hoy en el piso. La intensidad de nuestro boxeo. Recibiendo un fuerte castigo ahora, atacando al cuerpo. Hay pocos dilemas que un buen jab no decide. Los boricuas en las grandes ligas. What a backhanded kick, are you kidding me? Big fly by Trout. Almagro with a tag. A
Judgy and Blast. Yanni finds a hole up the middle. La tan esperada Puerto Rico Series. Este es el mejor regalo que Major League le pudo haber hecho al pueblo de puertorriqueño. Es la alegría de la fanaticada. La tiraera en el BSN. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Devastador! Aquí por los muchachos echando candela. Y los nuestros en FIBA. Primer canasto para Puerto Rico. ¡Puerta nuevamente! ¡Soltó la bomba! ¡Taira, Taira, Taira! ¡Histórico! ¡Eso fue un canasto de guapo! Es un tráfico de excelentísimo talento. Para el que le gusta el juego, esto es banquete para ellos. Solo por Guava Deportes. Jueves a las 10:30. Pedrito Márquez versus Juan Carlos Peña. Luego, pelea por el cetro latino de la OMB. Israel, el heredero Vázquez, enfrenta a René Santiago. Y terminando con la pelea estelar, 10 rounds de pura acción. Nichols Flas se mide ante Ángel Suárez. Boxing Night, jueves a las 10:30. Solo por Guapa Deportes. El Guapa Deportes Pre-Game. Siempre presente en cada gran evento. Con el equipo más completo. Grandes invitados. Y las mejores exclusivas. El Guapa Deportes Pre-Game. Y lo ves solo aquí por Guapa Deportes. Regresamos al Coliseo Manuel Petaca y Quina Reyes. Cuando los locales, y recuerde que a la hora de buscar un balón oficial, Molte, el balón oficial del BSN, consigue la en Deportes Salvador Colón, ahora con tienda nueva en Matadero Puerto Nuevo. Los Brujos con Macaulay. Macaulay interceptan los capitanes. A la carrera los arecibeños. La tiene Yerrel. Yerrel sigue con la esférica. Busca que hacer bueno los movimientos. Lo puso a bailar. Falla. Rebote para el ONU y el balón va fuera de la línea. Es el último en tocar la Guayama. Le corresponde la posesión a los capitanes. La constante en lo que va de este primer cuarto ha sido que el equipo de Guayama, Ben Macaulay, lleva 7 puntos. Will Daniel lleva 4, 11 puntos. De los 13 puntos del equipo de Guayama, mientras por el equipo de Arecibo, de los 16 puntos, Jexel de Jesús lleva 5 y Raymond de Cintrón lleva 6. 11 puntos de los 16. A distancia, madre mía, ¡bum! Tripleta para Yerrel de Jesús y esa fue de bien, pero que bien lejos. Y es el cuarto triple que anota los capitanes de Arecibo en lo que va de cuarto. Ya tienen los Brujos abajo de 6. Howard, que no ha podido implementar su juego en lo que va del partido. Y premio a la defensa arecibeña. Falta ofensiva. La posesión le corresponde a Arecibo. Cada vez que Howard coge la pantalla o hace una jugada, inmediatamente lo doblan y no le están dando libertad. Un triple largo de macho. Howard no estaba preparado. Ahí ve Macaulay atacando. Se ve el hombro en una excelente gestión defensiva del ONU. La Molten le corresponde a los capitanes. Restan 3 minutos y 4 segundos. Este primer parcial, Arecibo domina 19 por 13. Y cuando restan 3 minutos y 4 segundos, los capitanes de Arecibo llevan 19 puntos. ¿Sabe? Van en una proyección de 30 puntos en el cuarto. ¿Sabe? Ellos han entrado, están ofensivamente explosivos en lo que va de cuarto. Y logrando contener a un Jordan Howard en apenas, no conociendo lo que es anotación en lo que va de noche. No le están dando ningún tipo de libertad, lo están doblando cada vez que sale de las pantallas. Y Herrel nuevamente afuera con Cintrón. Cintrón la pone en el suelo a volar. Suelta el disparo y efectivo. Raymond Cintrón, que no es moja, pero empapa, Tony. Sigue la ofensiva de ese 1 y 2 de Raymond y Jaxel de Jesús, haciéndole mucho daño a los Brujos de Guayama. Guayama entrega a Piñeiro, que entró a cancha. A media distancia suelta el disparo, falla. A la carrera Arecibo y ahí, ¿no? Bailó salsa, merengue, bachata y yo creo que hasta un poquito de reggaetón. En una gestión defensiva de Piñeiro, ahí vemos el pase extra de macho a Raymond, es el fake. Piñeiro se come el fake anotando esa jumpa corta.
Cuando Macho recibe el balón, Piñeiro había fallado, inmediatamente lo espera en esa transición y ahí pues comete el running. Eric Rodríguez debutando en la línea en el BSN, jugador con múltiples campañas en nuestro baloncesto, y entra a cancha el novato Jorge Torres, uno de los prospectos que ha tenido el BSN en este año. Jugador que no fue seleccionado en el sorteo, pero fue reclamado como hijo de franquicia, miembro del programa nacional juvenil. Y un jugador que jugó las categorías menores con los capitanes de Arecibo, decir juvenil, y por eso lo reclaman como hijo de franquicia. Ya tuvo su primera participación contra los Mets de Guaynabo, donde jugó 5 minutos en el desafío. Moni a distancia, ¡bum! Suelta el triple, tripleta para José Moni Rodríguez. Bien importante esa ofensiva de Moni, que aparezca para que esa cancha se pueda abrir y crear más espacio a los jugadores para la ofensiva del equipo de los Brujos de Guayama. Fuera con Cintrón, Cintrón nuevamente. Llamen a los bomberos. Raymond Cintrón está en fuego. Tripleta para Raymond Cintrón, y van 11 en lo que va de este parcial. Lleva 11 puntos y el equipo de los capitanes convierte el quinto triple en lo que va de cuarto. Will Daniels en la pintura. Busca qué hacer. Will Daniels suelta el disparo. Rebote ofensivo para el cubano Piñeiro. Adentro con Daniels contra el cristal. Fácil el canasto para Will Daniels. Muy fácil, creando el big match que creó ante el switch del equipo de los capitanes de Arecibo, convirtiendo el canasto Will Daniels. Willy Rodríguez en el amague, busca la penetración, recibe el contacto, desviado en el intento. Con dificultad, Daniels intercepta a los capitanes. Harper busca salir de ella y entrega a Yerrel. Yerrel con el espacio a distancia. Suelta el triple. Llueve y no escampa para los Brujos de Guayama. Bailando al son del triple, los capitanes. 22 puntos entre Raymond Cintrón y Jexel de Jesús. Llevan de 9-6 de 3 puntos. Y lo que hablábamos en la previa, intercepta Yerrel, dos pasos contra el cristal, consigue el canasto. El Macho de Jesús despega peligrosamente. Los capitanes de Arecibo, jugando con mucha energía, están groovy, como decían en el gol del baloncesto. Bueno, el boxeo para Willy Rodríguez. Selló por completo. Harper, el veterano, falló. Lindo para la foto, malo para las estadísticas. Y el equipo de Arecibo va a jugar para un último tiro, ya que hay una diferencia de 7 segundos en el reloj para concluir el primer cuarto. Cintrón, Cintrón desviado en el intento. A una última posesión Guayama. Will Daniels a toda velocidad. Con el contacto falla y en el rebote ofensivo Juan Pablo Piñeiro consigue el canasto y le pone la cherry al sundae a este primer parcial, con ventaja para los locales sobre los visitantes. Vamos a una pausa y regresamos. Bogdanovich all the way. There it is. My top three moments of NBA career. First one was when I checked in my first preseason game. I saw Vince Carter and I was guarding Manu Ginobili. So there was, two guys I was watching on the TV playing his first the game, and Manu scored immediately on me. Second one, probably my first game winner against the Golden State. Bogdanovich runner and banked it in. Scored over Draymond Green to give the Kings the lead. One of the top defensive players in the league, Draymond Green, was guarding me. To score on him was really amazing. It gave me a lot of confidence in the future. Third one, probably the buzzer beater against the Lakers. I know the rivalry against Sacramento and LA. It was an unbelievable moment. Bogey for the win! El camino a lograr ser una gran violinista me enseñó que hay que sentir la emoción, la sutileza y la energía de cada nota. En Shell también deseamos que sientas toda la emoción, la energía, el desempeño, la seguridad y la confianza al usar la gasolina Premium Shell V-Power Nitro Plus. A donde quiera que viajo, siempre viajo bien con Shell. Tu marca de confianza.
Ready Toronja Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada, estamos ready. Llegó al trono el nuevo Stacker King de Burger King, con doble carne a la parrilla, bacon, queso y cremosa salsa Stacker. Se une al crujiente Ring King y al delicioso Bacon King. Nuevo Stacker King, pruébalo hoy, solo en Burger King. Si continúa en esta en anotación, va a estar sobre los 100 puntos. El equipo de Excel de Jesús, 13 puntos. Raymond Cintró, 11 puntos para 24 de los 29 puntos. Tiraron de 10 intentos de 3, anotaron 6 triples. O sea, viviendo del tiro largo, jugando un juego alegre, jugando un juego muy, muy bonito, en el sentido de que se lo están disfrutando al máximo, y las caras del equipo de Guayama no han respostado esa energía del equipo de Arecibo. Con dificultad, Rodríguez adelantado con Willy. Willy, dos pasos contra el cristal, consigue el canasto. Willy Rodríguez, que ha visto una mejoría marcada en su juego, añadiendo secuencias que no se veían en el pasado. Es la confianza, o sea, la confianza que le da Pachi a él ha sido espectacular, y de esa manera el equipo de él hace el trabajo más fácil a él, lo que ha obtenido. Afuera con KJ Santos, 36-33 Fajardo, venciendo a Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez. Hay una falta personal. KJ Santos, ahí ves la repetición del robo del balón, en donde Arecibo salió a la carrera y Willy Rodríguez de costa a costa consiguió el canasto por los capitanes, mientras que KJ Santos, segunda selección en el sorteo de nuevo ingreso de este año, viendo acción. Hay que destacar que en estos primeros 10 minutos que se jugaron por el equipo de Guayama, de los 20 puntos, Jordan Howard no anotó puntos en estos primeros cuartos. Tuvo dos intentos de al canasto, en los dos los fallaron, lo doblaron durante todo el tiempo, no le dieron ningún tipo de libertad. Estamos hablando de que es el jugador líder en anotaciones antes del desafío de hoy, con 26.5 por juego. El equipo de Arecibo se preparó, hizo el scouting report con él, no le dio ningún tipo de libertad. Eso creó de que la ofensiva entonces del equipo de Guayama sea Daniels y Macalo, y ahí entonces pues no dejaron de que el equipo de Howard estuviera en esa producción ofensiva. Sale KJ Santos, aparenta haber sangre, por tal razón entra Will Daniels a lanzar el tiro libre y consigue desde la línea de los suspiros Will Daniels. KJ Santos, otra de las figuras, de las promesas, de las joven promesas que debutan este año en el BCN, un alero de 6'7 de estatura, que aunque no tuvo una destacada participación en la NCAA, tiene todo el potencial para ser un gran jugador en esta liga. Vemos el ataque de Jensel de Jesús, y volvemos. Switchea la defensa del equipo de Guayama, Filiao se queda con Wilfredo en la parte de la pintura y lo domina para buscar ese rebote ofensivo. Adentro con Rodríguez. Recibe la falta personal, la comete Raymond Cintrón. La versatilidad que estamos hablando anteriormente de los capitanes de Arecibo la podemos ver en cancha. Vemos el drive de Macho, falló, y Filiao no hizo ninguna gestión defensiva. No hay mollero, no hay físico. Moni Rodríguez posteando a Raymond Cintrón. Y te iba a decir la versatilidad de los capitanes de Arecibo, porque están jugando con tres pequeños. Están jugando con Jexel de Jesús, están jugando con Denis Clemente, están jugando con Cintrón en la 1, 2 y 3, y con Harper en la posición 4, con Wilfredo en la posición 5. Velardo al pase para Macaulay, en la pintura consigue el canasto y domina el fundamento. Y de qué manera, Ben Macaulay todo lo ha hecho bien en lo que va a este choque. Aprovechando su estatura, aprovechando su destreza, que puede llegar hasta cerca del canasto ejecutando. Y Herrel suelta la flotadora, falla. Rebote para Marcus Filiao, adelantado con Rodríguez. Rodríguez busca qué hacer con la Molten. Afuera con Filiao. Restan 15 segundos en el reloj de los 24. Macaulay nuevamente suelta el disparo, falla. Rebote para Denis Clemente.
Clemente pasa a la mitad de cancha, busca que hacer suelta la flotadora y efectivo. Denis Clemente se anota en la hoja de anotaciones. Un canasto a media distancia. Teniendo muchos problemas defensivos el equipo de Guayama, no está haciendo el hedge, no se está presentando en esas pantallas que está recibiendo los guards del equipo de Arecibo y el equipo están pagando el precio. La tiene Moni Rodríguez en la pintura con McCauley. Buscan el mismatch ante Harper afuera con Fillao. Fillao busca Cacerra. Están tres para lanzar. Con dificultad. Tiene que lanzarla y reloj de los 24. Violación de los 24. La posesión le corresponde a los capitanes. Desde que McCauley hizo el pase, Fillao no estaba preparado para anotar. No estaba preparado para tirar un tiro. Se quedó dribleando el balón y vino la gestión defensiva. Entra Will Martínez, sale Raymond Cintrón, sigue la tendencia del equipo de Arecibo jugando con tres guards pequeños, pero trae otro anotador, trae otro tirador a su fila. La tiene Clemente organizando el juego por los capitanes, entrega Yerrel de Jesús. Yerrel que lleva 13 en lo que va de esta primera mitad. Clemente a distancia, suelta el disparo, falla, rebote para KJ Santos que volvió a entrar al tabloncillo. Marcus organiza la ofensiva por los Brujos, entrega a Velardo. Velardo afuera con KJ. KJ Santos a distancia, suelta el disparo, falla. Rebote para Moni Rodríguez. Moni busca qué hacer nuevamente utilizando su físico. Lo llevó hasta donde quiso. Y Will Martínez no tuvo otra opción que cometer la falta personal. Toma el rebote ofensivo Moni y va a postear completamente directo a Will Martínez. Will dándole completa la libertad para que fuera a su lado fuerte, a su lado derecho, cometiendo la falta personal. Vemos en las dos tendencias de los dos equipos que en el personal que tienen en cancha ahora mismo, ambos equipos utilizan su ofensiva de afuera. No hay nadie jugando para jugar la bola de adentro hacia afuera o de espalda al canasto. Por lo tanto, ven a todo el mundo en la línea de tres puntos creando su juego. Lo que va de la noche, 6 puntos para Moni. El año pasado promedió 15 puntos por juego y 5 rebotes. El estelar alero de los Brujos de Guayama. Regresa el novato Jordan Howard. Sale Marcus Fillao por los Brujos. Atrae a territorio ofensivo Denis Clemente. Denis pasa a la mitad de cancha. Busca qué hacer Clemente. Sigue con ella. Liberan en cortina a Aaron Harper. Harper suelta a distancias, el disparo falla. Rebote para Moni Rodríguez y Moni haciendo de todo, ¿eh? Y ahí bailó salsa, merengue, bachata y un poquito de reggaetón. Y no la vieron. Por eso estamos acá, Tony. Kelly Santos continúa con la molta en entrega a Velardo. Velardo, restan 5 para lanzar en el reloj de los 24. A media distancia falla. Sigue con ella Yerrel. Yerrel a toda velocidad y en el suelo. Willy en la pintura recibe el contacto y la falta personal. Willy Rodríguez. Aún con la explosividad de Macho cae. Inmediatamente que cae, hace ese pase extra. Ve a Willy al frente y así lo recibe. Hace el giro, choca. Pero mira a Willy completamente solo. No hay ninguna gestión defensiva del equipo del Pro Guayaba. Gaby llega tarde. Los hombres grandes están en la parte arriba. Pues definitivamente pues el equipo de Arecibo dando ese pase extra, aprovechando que el equipo de Guayama no está llegando defensivamente. Pachi Cruz, director técnico de los capitanes de Arecibo. La línea por el conjunto arecibeño. Y Devon Collier no ha visto acción en lo que va de temporada, debido a que ahora mismo está sufriendo lo que es una influenza. Por tal razón no vio acción en el primer juego. Y ya está saliendo. El entrenador me dijo que más o menos está day to day. So, veremos a ver si lo podremos ver en cancha. Y mientras el equipo de Arecibo, que viene de una excelente pretemporada, dominó todos los desafíos que tuvo la pretemporada, dominó el primer desafío contra los Mets de Guaynabo, o sea, esté viviendo de este buen momento, tienen ese espacio de que sus jugadores se vayan integrando poco a poco y definitivamente, pues, a pesar de que tú los vas a cargar en minuto en este momento, pero te puede dar ese lujo. Y el primero en la noche para Jordan Howard, libró la coca. Gritó un fanático atrás nuestros. Yerrel de Jesús a toda velocidad. Y en cancha abierta, bien pocos pueden detener a Yerrel. Jordan Howard las va a tener. Porque es el jugador que tiene que ejecutar ofensivamente. Ahí va a su lado fuerte, a su lado derecho, hacia la tabla. Pero tiene que defender a Yerrel de Jesús. ¿Sabe? Va a tener en la noche que gastarse defensivamente. Tiene que detener a un jugador que está hoy sumamente caliente.
3 en la noche para Yerrel de Jesús. Suelta el primero y efectivo. Yerrel de Jesús en el primer encuentro logró 20 puntos y 7 rebotes, acompañado de 3 asistencias en la victoria sobre los Mets de Guaynabo. Hay cambios. Regresa Raymond Cintrón, sale Yerrel de Jesús. Y en cancha por los arecibeños, Raymond Cintrón, Denis Clemente, Aaron Harper, Willy Rodríguez y Will Martínez. Sí, sale Yexel de Jesús, pero sale tocándose el hamstring del lado izquierdo. Inmediatamente se lo llevan hacia el camerino, porque en el último movimiento que hizo, que recibió la falta personal, aparentemente sintió un estirón. E inmediatamente pues se lo van a llevar al camerino para atenderlo. Rodríguez a distancia, ¡bum! Suelta el triple, tripleta para Moni Rodríguez, acerca a los Brujos, 30-39. Tiene Clemente afuera con Harper, en la pintura para Willy, y excelente la defensa en ayuda, pero mejor el rebote ofensivo. Willy Rodríguez haciendo de todo por los capitanes. Llegó un momento la ayuda, pero no fue ninguna presencia, porque Willy falló, tomó el rebote y la tomó, o sea, y anotó demasiado fácil. La tiene Willardo por los Brujos. Recibe la cortina de KJ Santos. Santos en la pintura con Daniels. Nuevamente apuesta en la pintura y efectivo. Guayama con ese canasto de Will Daniels consigue el punto número 32. Harper busca qué hacer por los arecibeños, entrega a Will Martínez. Will, que no es tímido, suelta el disparo, consigue el canasto. Will Martínez a la línea de los suspiros en busca de la tripleta. Los ataques del equipo de Arecibo llegando muy fácil hacia el canasto, y pues siempre ese 1, 2 y 3 convirtiendo los puntos muy fáciles. Hay tiempo pedido, Arecibo domina 43-32, nos vamos a una pausa y regresamos. Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada. Estamos ready. ¿Sucio difícil? ¿Qué va? Sacato de Crystal Products te resuelve ese problemita de sucio en menos nada. Sacato está hecho para eliminar todo tipo de sucio, como la grasa gruesa en motores, herramientas, pisos y hasta en el barbecue. ¿Quién le gusta pasar el trabajo limpiando? A nadie. Tú lo que quieres es resultados rapiditos y que todo te quede súper clean. Consíguelo en tus supermercados y tiendas más cercanas. Sacando de Crystal Products. Si chocas y tienes el seguro obligatorio de seguros múltiples como asegurado, solo tienes que llamar y notificar tu accidente. Ahora, el perjudicado cuenta con nuestro nuevo y único servicio expreso, con el que visitamos el lugar del accidente para agilizar los trámites de la reclamación y acompañarles cuando más nos necesitan. Recuerda que el servicio expreso solamente lo ofrece el seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. Pégate al mediodía, lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por Guapa. Hi everyone, this is Draymond Green of the Golden State Warriors. Welcome to Talking NBA. The term of the day is and one. And one is a phrase used when a player gets fouled on a made shot attempt. The player then gets to shoot one free throw. You know, scoring an and one is definitely a satisfying feeling. You know, it's kind of overcoming an obstacle. Draymond Green, shot is good, and one. You know, something getting your way, you're going to the hoop or you're shooting a three or whatever it is, and there's somebody trying to stop and defend that. Draymond Green has a chance for the three-point play. To know that you get the foul and the bucket and still get a free throw, it's just kind of a feeling of conquering your opponent on that possession. Foul and one. Count it. Thanks for watching, and stay tuned for more Talking NBA. Domina de 11 Arecibo a Guayama, 43-32. Este segundo parcial es del Coliseo Manuel Petaca y Guina Reyes. En pantalla a Will Martínez.
una de las nuevas adquisiciones de los Capitanes. Oye, y usted, recuerde que con el préstamo personal de la Cooperativa Oriental sales ganando, recibes el dinero y el primer pago lo haces a los 60 días. Visita nuestras sucursales o llama al 787-852-0964, 787-852-0964 y comienza a disfrutar de cómodos pagos mensuales. El equipo de Guayama ha hecho 8 tenovers en lo que va de partido, mientras que el equipo de Arecibo 3, pero el equipo de Arecibo ha capitalizado esos 8 tenovers, convirtiendo en 14 puntos esos 8 tenovers. Rodríguez nuevamente y hay una falta personal abajo. Creta el oficial veterano Carlos Tarraz sobre Will Martínez, y ahí ven la repetición cuando Moris Rodríguez buscaba dejar atrás la defensa y Will Martínez pecó cometiendo la falta personal. En la pintura, Will Daniels consigue el canasto por los Brujos, y bastante efectivo Will Daniels en lo que va al choque. Siempre está en la pintura. Todo el mundo pensó que la bola iba a salir hacia las esquinas o hacia atrás, y él atacó hacia el medio, quedándose completamente solo, convirtiendo el canasto. La tiene Harper. Harper busca qué hacer a media distancia. Suelta el disparo. Falla. Rebote para Velardo. Y es el que la trae a territorio ofensivo. Sigue con ella Velardo. Velardo busca qué hacer en la pintura con Rodríguez. Y Rodríguez utilizando su físico. Y muy, pero que muy bien, Tony. Ante los tres gares pequeños que tienen los Capitanes de Arecibo, Moni Rodríguez entiende de que él puede postear durante todo el tiempo a sus jugadores. Gaby inmediatamente lo identifica. Denis Clemente pues se queda completamente en la parte de atrás y le da la falta personal. A la línea de los suspiros, José Moni Rodríguez, que es lo que va al choque. Lleva 10 puntos, consigue el primero. Moni Rodríguez por los Brujos. Oye, y Moni Rodríguez también viene una destacada participación en suelo azteca con el club Panteras. Le ha ido muy bien. Muchos jugadores dieron el salto a diferentes ligas de profesionales de las Américas en esta temporada muerta. Y había quedado campeón en el equipo en Dominicana con el equipo de Indios. 48-42, Fajardo domina Bayamón. El otro partido, cuando finalizó la primera mitad, Martínez consigue el canasto. Will Martínez, y un equipo complejo, porque lo que te ofrece Will Martínez es bien similar a lo que te trae a la mesa Raymond Cintrón. Martínez contra el cristal, consigue el canasto. Will Martínez siendo puro veneno, viniendo del banco por los Capitanes. Tenover del equipo de Guayama, capitaliza muy bien el equipo de Arecibo, extiende su ventaja a 12 puntos. Con dificultad, apúntale otro, Tony. Will Martínez sigue con ella, entrega a Cintrón, Cintrón para Martínez. Martínez en cámara lenta, suelta el disparo contra la tabla, falla. Pide permiso, esta es mi casa, le dijo Willy Rodríguez a KJ Santos. Devolvió la posición, el rebote, y el oficial lo premió con la falta personal. Es el obrero que siempre está en la pintura, está buscando ese rebote suelto, jugando ese físico. Vemos el drive, Will haciendo la gestión defensiva, lo ataca completo, llega muy tarde la gestión de Will Daniels. Will hacia el lado derecho, falla, pero ahí vemos otra vez. No hay ninguna función del boxeo de Santos sobre Wilfredo, y así le dan la falta personal. Suelta el disparo, falla. Falló el primero, la falta personal fue abajo. Decretaron los oficiales. Wilfredo Rodríguez en su tercera temporada en el BSN, 8 puntos y 5 rebotes en lo que va de esta primera mitad. Suelta el segundo y efectivo, quemó la malla. Willy Rodríguez, hay tiempo pedido. Arecibo domina 49-36 a los Brujos de Guayama cuando restan 2.52, y premio total a la defensa de los Capitanes de Arecibo, que reconocieron que a la medida de que Jordan Howard corriera, los Brujos iban a marchar. Y vieron, se cambió totalmente el juego. En el primer cuarto Arecibo vivió del triple, en el segundo cuarto vieron de los rebotes ofensivos, de los tenovers que cometió el equipo de Guayama, capitalizando muy bien el equipo de Arecibo y sacando esa ventaja. Han mantenido ese marcador, dominaron el primer cuarto 29-20 y están dominando el desafío por 13 puntos. Y ahí va la bola, el balón nuevo Molte, balón oficial del BSN, consíguela en la tienda nueva de deportes Salvador Colón en Matadero, Puerto Nuevo, o en tu tienda de deportes favoritas, Deportes Salvador Colón.
Por su parte, el entrenador Rafael Pachi Cruz debe estar bastante complacido con lo que han presentado su escuadra hasta el momento. Es mucha ofensiva, 49 puntos, que restando 52. Todavía pueden seguir anotando, pueden llegar a 57, 58 puntos en una mitad. Luego de esa explosividad ofensiva que anotaron 29 en ese primer cuarto, salió Macho, pero sale Will y las toma donde la dejó Macho. O sea, con diferentes juegos, Macho estaba con sus tiros largos y atacando. Will pues va atacando más por tierra, convirtiendo en canasto, pero la ofensiva se ha mantenido, la energía siempre ha estado ahí, mientras que el equipo de Guayama, cada vez que hace un empuje, pues no lo capita, ¿sabes? Hacen dos turnovers consecutivos y le devuelve a dar la vida al equipo de Arecibo. Ahí ves en pantalla a Jordan Howard, que lo que va a este choque solo dos puntos. La defensa de los capitanes lo ha logrado contener. Paso a la mitad de cancha Jordan Howard. Howard busca qué hacer. Busca organizar la ofensiva del conjunto brujo. Y sorprende el equipo Arecibo con una zona 2-3. Howard a distancia, errático en el lanzamiento, el pase afuera con KJ, el pase extra con Velardo con la flotadora, falla, lucha en el rebote, se queda con ella Harper. En una sorpresa defensiva, que tal vez no se lo esperaba Guayama, Arecibo se cuadra en una zona. Harper busque qué hacer afuera con Cintrón. Devuelven para Harper con el espacio, suelta el triple, boom, tripleta para Aaron Harper. Despega a los capitanes peligrosamente, 52-36. Le están dando demasiado espacio y él está aprovechando ese tiro largo. Tiene KJ Santos afuera con Money. Money devuelve para Howard. Howard afuera con Money. Restan 8 segundos en el reloj de los 24. Desviado, sale fuera del Pedacina. El balón oficial del BCN que distribuye Salvador Colón. La posesión le corresponde a los capitanes y hay tiempo pedido. Cuando los capitanes dominan 52-36. Haciendo la gestión defensiva, dándole matchup zone, excelente que la gestión defensiva del equipo agresivo. El equipo de Guayama en las dos posesiones no pudo encontrar, se sorprendió grandemente de esa gestión defensiva y le está dando grandes dividendos a Arecibo para mantener ese balón. Eric Rodríguez, director técnico de los Brujos de Guayama, impartiendo instrucciones. Ahí ves en pantalla los dos novatos de los Brujos, Jordan Howard y KJ Santos. Dos de las jóvenes promesas del BSN que han debutado, mientras que ahí ves jugadores ya conocidos en el caso de los capitanes de Arecibo, un Dennis Clemente, un Raymond Cintrón, un veteranísimo como Aaron Harper. Y de igual forma, el gran avance de Willy Rodríguez ha sido marcado. Ahí ves la repetición de Will Martínez, que también tuvo sus momentos, tuvo sus destellos de gloria, viniendo del banco, creando ofensiva a partir de la defensa. Sí, como decíamos, Will es la ofensiva que ha sido la constante en este segundo cuarto, ante la ausencia de Jason Lezu, que fue lo que lo hizo en el primer cuarto. Will le ha dado otra profundidad, otro extra ofensivamente, 11 asistencias. El equipo de Guayama, 18 rebotes, Arecibo 16, 11 asistencia Guayama, 8 Arecibo, 10 de nuevo el Guayama. ¿Sabes? Y el equipo solamente 3, y el equipo de Arecibo capitalizando esos turnovers. Willy Rodríguez, figura clave del conjunto arecibeño. Este arranque de temporada tras las bajas en el plantel. Continúa el duelo entre los capitanes y los Brujos de Guayama. Restan 1.45 de esta primera mitad cuando Dennis Clemente tiene la muerte en el territorio ofensivo. Dennis busca qué hacer afuera con Cintrón. Cintrón en los movimientos. Buena la cortina de Willy. Con dificultad Cintrón. Excelente el pase. Mejor el canasto para Dennis Clemente. Y ahí hay un highlight, Tony. Ahí está el dibujo del timeout de la jugada de Pachi. Posesión larga con buena ejecución cerca del canasto. Howard no las ha tenido todas consigo. Busca crear ofensiva y efectivo en ese intento. Jordan Howard, 11-2. Arecibo domina Guayama en los puntos del banco. Clemente falla, rebote para Guayama a la carrera. Howard, leyeron el pase muy bien Raymond Cintrón. Sigue con ella Velardo. Velardo para Rodríguez. Rodríguez en la pintura. Se quedó sin fuerza. Almorzó con Flay.
Moni Rodríguez. Posesión le corresponde a los capitanes de Arecibo. Will Martínez, sigue Will Martínez a distancia. Suelta el triple. Tripleta para Will Martínez y son 10 viniendo del banco. Le salió el 2 por 1 porque así le da la última posesión al equipo de Arecibo con ese triple de Will Martínez. Howard busca qué hacer, entrega a McCauley. McCauley, que tuvo su protagonismo en el primer parcial, no ha podido aparecer en este segundo episodio y hay una falta personal. La comete Willy Rodríguez sobre el propio McCauley. Vemos el triple, el pique era para el lado derecho, viene hacia el lado izquierdo, un tiro pues que verdaderamente uno decimos como un tiro poco forzado. McCauley atacando esa izquierda, recibiendo la falta personal de Wilfredo. Ben McCauley, que ha jugado prácticamente en casi todas las ligas del mundo, con destacadas participaciones en la liga de Turquía, en la liga de España y en la liga de Rusia. 57-38 dominan los capitanes al cierre de esta primera mitad. Este es su servidor Edgar Xavier Vargas, acompañado en los relatos el veteranísimo Tony Ruiz en las labores de hoy. Y lo que hemos visto en el caso de los capitanes ha sido macramé. Yo creo que ha salido a las mil maravillas lo planificado por el cuerpo técnico de los capitanes. Sí, definitivamente ese triple, el equipo de Arecibo viviendo ese triple del tiro largo en esa cancha abierta, capitalizando muy bien los errores del equipo de Guayama, y se ha mantenido ese juego alegre. En un momento dado, en el primer cuarto fue Jackson de Jesús, en este segundo cuarto es Will Martínez. Tienen diferentes figuras que pueden hacer eso en ese equipo de Arecibo y así le están sacando el provecho. Momento de renovar el Malvete, el seguro obligatorio de la cooperativa de seguros múltiples, ahora con el nuevo y único servicio expreso con el que te visitan en el lugar y al momento del accidente. Con tan solo llamar al 787-294-7118 para informar lo sucedido. A renovar el Malverde, marca el seguro obligatorio de seguro múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Restan ya 18 segundos para finalizar esta primera mitad entre los capitanes de Arecibo y los Brujos de Guayama. Por eso fue bien importante el último intento de Will, que tal vez él lo tiró porque, como decimos, estaba caliente, pero no es un tiro de buena selección, pero le va a dar al equipo de Arecibo la última posesión del cuarto, de la última posesión de la mitad, con 18 segundos. McCauley a la línea de los suspiros. Suelta el primero, falla. Lleva 9 en la noche Ben McCauley por los Brujos. Ya está en su promedio habitual de los primeros dos desafíos. Estaba promediando 8.5, ya lleva 9 en esta primera mitad. Suelta el segundo y efectivo. Hay cambios, entra Brian Vázquez por los capitanes de Arecibo, orgullo de la liga puertorriqueña de Puerto Rico, haciendo su debut con los capitanes. Y viene a jugar con 5 tiradores. Aaron Harper en la posición 5, Brian Vázquez en la posición 4. No se equivoquen con este chamaco si no están pendientes, porque vamos a anotar el triple. Denis Clemente a una última posesión Arecibo. Bueno, los movimientos, deja atrás a la defensa y le pone la cherry al Sunday. Denis Clemente cierra la primera mitad 59-39. Dominan los locales. A una pausa y regresamos con el análisis del medio tiempo. Players that come through the draft that alter the way the game is played. Wow, this rookie is a special one. And Zion. Oh! And what about that block? Oh. Zion! Detonating on the rim! He's one of the most explosive athletes you will ever see. Far to go, but he is dazzling in what he has shown so far. Ready Toronja Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada, estamos ready. Siente la emoción, la adrenalina, el desempeño, la seguridad.
Siente todo lo que ofrece la gasolina premium Shell V-Power Nitro Plus. Tu marca de confianza. Jueves a las 10:30. Pedrito Márquez versus Juan Carlos Peña. Luego, pelea por el cetro latino de la OMB. Israel, el heredero Vázquez, enfrenta a René Santiago. Y terminando con la pelea estelar, 10 rounds de pura acción. Nichols Floss se mide ante Ángel Suárez. Boxing Nights, jueves a las 10:30. Solo por Guapa Deportes. We got something going on. There's their signature, the bleach blonde hair. My goodness, can he generate some power? Runner goes, throw to second, is in time. They ran into a big machine called Puerto Rican baseball. Somos Puerto Rico, Guapa Deportes. Mitad con ventaja para el local sobre el visitante. Al momento, los capitanes de Arecibo vencen 59-39 a sus visitantes Brujos de Guayama. Tony, primeras impresiones de esta primera mitad, que lo que vimos fue de maravilla en el caso de Arecibo. O sea, el equipo de Arecibo entró muy alegre, un juego muy abierto, muy agresivo. El equipo de Guayama, pues Macaulay y Will Daniel no eran los únicos que estaban atacando en ese primer cuarto. La gestión defensiva de la pintura, Howard, que se decía promedió 26, estaba promediando 26 puntos por juego antes del desafío de hoy. Hicieron la gestión defensiva del equipo de Arecibo, no le dieron ningún tipo de libertad, no anotó puntos. Y el equipo de Arecibo, en el primer cuarto 29, en el segundo 30. Si continúan con este ritmo, van a anotar 118, 120 puntos. En el primer cuarto fue Yexel de Jesús, anotó 13 puntos, vivieron del triple. En el segundo cuarto vino Will Martínez, le hizo la voz cantante ante la ausencia de Yexel de Jesús. Yo creo que también la aportación del banco en el caso de Arecibo, que dominó 16-2 a las reservas del Brujo de Guayama, fue fundamental. La figura de Will Martínez viniendo del banco fue puro veneno. Will Martínez y Denis Clemente, o sea, esos dos jugadores que vienen con esa explosividad, son jugadores que no tuvieron minutos en el primer cuarto, lo hacen en el segundo cuarto. Por eso ese juego alegre del equipo de Arecibo, creándole un gran dividendo. Y el equipo de Guayama todavía no se han encontrado defensivamente y ofensivamente. Howard, pues no, el equipo de Arecibo hizo la gestión defensiva, no le ha dado ningún tipo de libertad, mientras que no tienen esa segunda y tercera voz cantante en la ofensiva. Ahí ves en pantalla el itinerario de esta semana, así que busque lápiz y papel. El jueves 5 de marzo a las 7:30, San Germán visita Guaynabo. El viernes hay doble tanda, pero por Guapa Deportes irá Arecibo y Aguada. Y el sábado 7 de marzo a las 7:30 hay doble jornada. Guaynabo visita Quebradillas y Ponce a Guayama. Así que la agenda está llena, Tony. Lo que hemos visto del BSN en lo que va de esta temporada ha sido fenomenal. Sigue la pasión, sigue el mejor baloncesto, el mejor deporte en Puerto Rico. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de este análisis. Uy, entre los capitanes de Arecibo y los Brujos de Guayama. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Palo Ready Toronja Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada, estamos ready. Este asiento está reservado para los que se atreven, para los que no se conforman, los que retan, los que dirigen el camino, los que siempre dicen sí, se puede. Los que hacen la diferencia en cualquier campo de batalla y están listos para lo que venga. Este asiento está reservado para los que nunca se rinden.
Si chocas y tienes el seguro obligatorio de seguros múltiples como asegurado, solo tienes que llamar y notificar tu accidente. Ahora, el perjudicado cuenta con nuestro nuevo y único servicio expreso, con el que visitamos el lugar del accidente para agilizar los trámites de la reclamación y acompañarles cuando más nos necesitan. Recuerda que el servicio expreso solamente lo ofrece el seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. Jueves a las 10:30, Pedrito Márquez versus Juan Carlos Peña. Luego, pelea por el cetro latino de la OMB. Israel, el heredero Vázquez, enfrenta a René Santiago. Y terminando con la pelea estelar, 10 rounds de pura acción. Nichols Floss se mide ante Ángel Suárez. Boxing Nights, jueves a las 10:30, solo por Guapa Deportes. Llegó al trono el nuevo Stacker King de Burger King, con doble carne a la parrilla, bacon, queso y cremosa salsa Stacker. Se une al crujiente Ring King y al delicioso Bacon King. Nuevo Stacker King, pruébalo hoy, solo en Burger King. What's up everyone, this is Anthony Davis of the Lakers. You're watching Talking NBA. The term of the day is pivot. Pivot is a footwork technique in which a player keeps one foot on the floor while moving the other foot to adjust his body or to evade a defensive player. Oh, Anthony Davis! Beautiful footwork on the pivot. Good footwork downstairs. I always use the pivot in my game, especially when I'm on the block or at the elbow. That pivot, that's a beauty. AD, look out! I catch the ball to use my pivot to try to create some space between me and the defender to either get a jump shot off or go around him off the dribble. Davis facing up, barreling in, and throwing it down! Inside pivot that time, it slid right past him. Nice move is an understatement, unstoppable. Thanks for watching, and stay tuned for more Talking NBA. Regresamos a este medio tiempo en donde los locales, Capitanes de Arecibo, dominan a los Brujos de Guayama con un marcador bastante abultado, 59-39, y fuera del aire hablábamos sobre lo que ha hecho Moni Rodríguez, que no todo ha sido de mucha dificultad para el caso de los Brujos. Sí, es la única nota positiva en el área del equipo de Guayama. Su ofensiva, pues, en esta primera mitad anotó 12 puntos. En un momento dado, cuando era Will Daniels y Ben McCauley, él apareció, al no aparecer la ofensiva de Howard, pero no ha sido suficiente, no ha sido suficiente esa ofensiva, porque ahí vemos 12 puntos, de 2-2 en canasto de 3 puntos, de 4-4 el tiro libre, 5 rebotes, aprovechando de que tenía la ventaja que usted pudo haber posteado con tres cares pequeños. Él le va a llevar bastante estatura, físico, a los jugadores que lo están defendiendo, y él le sacó provecho en el momento que los cares pequeños se lo estuvieron defendiendo a él en la gestión defensiva. En el caso de los Capitanes, Yerrel de Jesús fue la bujía con la tropa arecibeña, arrancando el partido, implantando su velocidad, sus canastos a larga distancia y siendo el motor de los Capitanes de Arecibo. Su explosividad, el pase extra, estaba Groovy hiteando el tiro largo. Él junto a Raymond fueron dinamita en ese primer cuarto. De los 29 puntos, ellos anotaron 24 puntos. Él anotó 13 puntos hasta que metió los dos tiros libres antes de irse al camerino ante una molestia que se sintió en el hamstring. Pero salió él y llega Will Martínez. O sea, sigue la constante. Macho le da otra dimensión a esa ofensiva del equipo de Arecibo. 15 puntos de 8-3. De 3-3 en tiros de 3 puntos, 3 asistencias, de 2-2 el tiro libre. O sea, casi un juegazo de unas estadísticas de un juego completo. Y eso lo hizo tal vez en 11 minutos, donde jugó los primer cuartos y el primer minuto del segundo cuarto. Yo creo que en el caso de Arecibo hay dos notas muy positivas. Uno, contener a Jordan Howard a solo 4 puntos en esta primera mitad. Y dos, la aportación del banco, que a partir de la defensa creó ofensiva a partir de las pérdidas de balón. Hay que destacar que este equipo de Guayama, antes de llegar aquí, promediaba 95 puntos por juego. Está anotando 39 nada más. En tiros de campo, dominando el equipo de Arecibo. El equipo de Guayama, si ven esa estadística,
Guayama pierde por 20, pero el equipo de Guayama tira 57% de 2, Arecibo 53. Pero en canastos de 3 puntos, el equipo de Arecibo tira 57 para un 30 del equipo de Guayama. Ese es el dominio, ha sido el tiro largo del equipo de Arecibo. De 7-5 era el tiro libre, 75% en los rebotes, las asistencias del equipo de Guayama dominando al equipo de Arecibo 11-9, pero en los tenovers, el equipo de Arecibo capitalizando 11 tenovers Guayama, y de esos 11, 19 son puntos para el equipo de Arecibo. 16-2 en puntos del banco, prácticamente un knockout. En el caso de los capitanes, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más de esta segunda mitad entre los capitanes de Arecibo y los Brujos de Guayama desde el Coliseo Manuel Petaca Aguina Reyes. Sí, buenos días. Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero lo nuestro se acabó. Señores, la autoridad es que muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibí eran cartas pidiéndome más chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero... Cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787-331-1000. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Time to take off in the top 10 from NBA.com. On Tuesday, we begin with Miles Turner of the Pacers. Look at him. The rejection on the Cody Martin dunk attempt. At the apex, Miles goes ahead and turns him away. A lot harder than it looks to block those dunk attempts. But then at number 9, no blocking this dunk attempt. Gary Harris. With a little harassment on Sfi Mihailuk, the steal and the finish for the Denver Nugget. At number 8, Bulls down by 4, about 20 seconds left. Zach LaVine says, I gotta try something, right? Well, let's pull up from the horn, why don't we? Zach LaVine, that is a deep 3 ball. Cut the deficit to 1. Number 7, Dante DiVincenzo. We give him extra points for the fine Italian name and the acrobatic finish. He's got the game to go with his name, former Villanova Wildcat. At number 6, we got a regular block party on our hands on Tuesday. Giannis Antetokounmpo turning away RHJ, Rondae Hollis-Jefferson. Get it out! Giannis doing freak-like things. At number 5, Chris Boucher swooping in between two Bucks defenders. Giannis is in the vicinity as well. And Boucher, two-hand throwdown. And if some Chris Boucher is good, more is better. Look at him get the rejection on the Greek Freak. Everybody is invited to the block party on Tuesday. But at number 3, get your tickets ready for the Caruso. Dropping it 5-hole on himself to LeBron, who knows what to do with it against the Pelicans. Josh Hart, get out of the way. At number 2, OG Anunoby. That one is on Giannis. The Greek Freak got beaten to the peak by Anunoby for the slam. And at number 1, Zach LaVine. He does this quite often. Slipping baseline, and look at him come up on the other side. LaVine getting downright mean, taking down the top spot. Regresamos a la acción. Va a iniciar la segunda mitad de este choque entre los Brujos de Guayama y los capitanes de Arecibo. Al momento, los locales se han impuesto
sobre los visitantes por marcador de por diferencia de 20 puntos, 59-39. En pantalla, Eric Rodríguez buscará una reacción de su quinteto en esta segunda parte. Tiene que ser una reacción inmediata. Son 20 puntos que tienen que descontar. No hay canastos de 20 puntos. Hay que entrar bien agresivo. El equipo de Arecibo jugando un gran momento, pero el equipo de Guayama tiene que hacer la gestión defensiva. No es que aparezca la ofensiva de Jordan Howard, es que defensivamente tienen que detener el backcourt del equipo de Arecibo, que ha sido dominante durante la noche de hoy. Mejores posesiones ofensivas. Las pérdidas de balones fueron un jaque mate prácticamente en esa primera mitad. Y pues el equipo agresivo lo hizo todo. Efectividad ofensivamente y defensivamente, pues ha tirado un macramé, ha detenido a Jordan Howard y ha provocado muchos turnovers del equipo de Guayama. Arranca de esta segunda mitad. Este es su servidor Edgar Xavier Vargas, acompañado en el análisis con Tony Ruiz. ¿Cuándo inicia este tercer parcial entre los Brujos y los Capitanes? Clemente con dificultad en el pase, el balón va fuera de la línea, restan 12 en el reloj de los 24. Y está Denis Clemente iniciando, Yexel de Jesús no vuelve al desafío ante una ventaja de 20 puntos, pues lo van, para un método de precaución, pues lo van a seguir dándole tratamiento y no lo van a tirar al juego. Pone en juego Arecibo con Willy Rodríguez. Willy entrega el ONU para Harper. Harper con todo el espacio, suelta el disparo, falla. Suelta contra el cristal. Anotó la difícil y falló la fácil, Tony. Vemos, inclusive vemos a el ONU que jugó muy bien el primer cuarto, en el segundo no tuvo mucha participación, inicia este cuarto y Arecibo las cogió donde las dejó porque está viviendo el rebote ofensivo. Velardo, el pase a Howard. Howard intriga a Velardo, buen movimiento del balón por los Brujos, adentro con Daniels. Daniels se voltea a media distancia, suelta y falla. Rebote para Clemente, adelantado con Willy Rodríguez. Dos pasos contra el cristal. Fundamento a pasito con Tum. Willy Rodríguez consigue el canasto. Muy rápido es esa transición ofensiva del equipo de Arecibo. Y bien agresivo. Están doblando todas las pantallas en defensa. Bueno, el pase mejor el canasto. Gran conexión. Gran high low entre Will Daniels y Ben McCauley. Consiguen el canasto 41 para los Brujos. La tiene el ONU por los Capitanes. Afuera con Harper. Harper con el amague busca la penetración. 11-0. Arecibo domina a Guayama. Que está corriendo durante todo. Ha sido la constante en el desafío, corriendo desde el primer momento. Mientras que el equipo de Guayama, perdiendo por 22 puntos, vienen pausados, vienen tranquilos. Vemos el tiro del rebote ofensivo de Aaron Harper. Rodríguez con el amague. Busca qué hacer, el pase cruzado con Velardo. Velardo en la penetración, el pase para Daniels en la pintura, falla. Luchan el rebote, se queda con ella Clemente. Adelantado con Raymond, picado para Dennis. Fundamento, consigue el canasto. Los Capitanes se despegan 65-41. Howard a distancia, Khan falla. Nuevamente para Howard, con el espacio Velardo. Velardo con dificultad, busca qué hacer, restan 7 segundos en el reloj de los 24. Tiene que lanzar Guayama, McCauley sobre la chicharra, suelta el disparo, falla. Rebote por los aires para Willy Rodríguez. Y todavía Jordan Howard no ha anotado triple en el desafío. Clemente busca qué hacer, bueno el pase para el ONU. El ONU se va a voltear ante la defensa de McCauley. El pase en la pintura para Rodríguez. Harper con el espacio a distancia, falla. Rebote ofensivo para Aaron Harper, falla nuevamente. Sale con ella Guayama. Lindo los movimientos para Howard. Dos pasos contra el cristal. Gaby Velardo consigue el canasto por los Brujos. Y son los primeros dos puntos del equipo de Guayama en juego en la carrera. Tiene Clemente por los Capitanes. Busca llevar el balón en la pintura para el ONU. El ONU para Harper. Juegan entre refuerzos. Harper para el ONU nuevamente. Bueno, el amague. La pone en el piso. Hay una falta personal, pero no vale. Decretan los oficiales. La posesión le corresponde a los Brujos nuevamente. Y una falta dolorosa porque restaba un segundo en reloj de 24. En un juego de transición, el equipo de Denis Clemente, Raymond Cintrón, se la devuelve. Vemos lo lento que llegó la gestión defensiva de Guayama. Y ahí vemos sus primeros dos puntos del equipo de Guayama en transición ofensiva. Intracancha Marcus Fillao, quien anteriormente fungía como armador titular por los Brujos de Guayama,
mientras llegaba Calvin Yanes del exterior. La realidad del caso es que este papel de Aguayama, este plantel de Aguayama luce sumamente sólido en caso de que estuviesen completos. Mientras ves el otro partido, cómo va 79-70, Fajardo busca su segundo triunfo. Ganar en Fajardo no es nada fácil. Un equipo que viene de lograr una excelente victoria en el último segundo frente a los Indios de Mayagüez y hoy está dominando a uno de los equipos de arriba, el equipo de Vaqueros de Bayamón. Selló muy bien. Willy Rodríguez consigue la falta personal y a la línea de los suspiros el delantero de los Capitanes de Arecibo en busca de dos intentos. Y aquí el equipo de Guayama tiene que buscar una reacción en estos próximos tres minutos y medio, porque de nada vale de que ellos anoten y Arecibo anote, porque hay una ventaja. Y entonces pues definitivamente ya como que el juego se va a decidir y ahí pueden caer ambos equipos en relajamiento. Entonces, si el equipo de Guayama no saca esta reacción, vamos a ver muy temprano los jugadores reserva de ambos equipos en cancha, ya que entonces va a seguir el holgado el marcador. Sigue los dos. Rodríguez lleva 13 en la noche con 7 rebotes. Trata la sorpresa para los Capitanes. Máximo, ¿cuándo? Tienen varios jugadores fuera. Daniels con la multa, sacan cortinas a Howard. Howard en el amague, intercepta Raymond. Raymond para Daniels a distancia, suelta el disparo, el balón va fuera de las líneas. Y la realidad del caso, Tony, que Raymond, tanto ofensivamente como defensivamente, es energía pura. Muy bien leído, porque Howard venía del lado contrario, en movimiento en C. Y cuando él trató, que cuando salió, que recibió, que le salieron el hombre grande, que vino a hacer el pase en el inside, Raymond puso las manos. O sea, que ahí está leída la jugada con buena gestión defensiva de Raymond. Presión individual, cancha completa por los Brujos de Guayama. Dennis busca qué hacer. Entró a cancha por los Brujos, KJ Santos. Buscando una reacción. Sale Will Daniel, se va con 4 tipos más rápido para ver si el equipo Guayama saca una reacción. Adentro con Willy. Willy, ¿cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted, y ahí falló. Rebote para los Brujos. A distancia con Rodríguez. Suelta el triple, falla. Y otro rebote para Willy Rodríguez, que juega, pero que es mucho más alto de su estatura. Tiene Denis Clemente. Denis recibe el contacto y la falta personal a la línea de los suspiros. Denis Clemente, que fue otro de los jugadores que vino de una participación en el exterior, este en su caso con los Mineros de Zacatecas. Deja atrás a Marco Filiao. Ahí Filiao pues le da un empujón para cuando le cometen la falta personal. Clemente a la línea de los suspiros, 8 puntos viniendo del banco. El armador de los Capitanes. Sigue el primero. Denis Clemente. Denis, en su temporada número 9, su novena temporada en el BCN, este joven veterano, múltiple campeón en el BCN, falla su segundo intento, pero hay una violación, así que otro tirada libre para Denis Clemente. Bastante molesto, cuestionable la determinación desde la perspectiva de los Brujos de Guayama. Hubo violación, se adelantó en tomar ese rebote y el árbitro Bolívar pues la cantó. Sigue el segundo, salió de oro, gritó un fanático desde las gradas Arecibo. 69-43 cuando restan 5:22 de este tercer parcial. La tiene Santos. Santos busca Cacer afuera con Howard. Estática la ofensiva por los Brujos. Intercepta Arecibo. A la carrera con Harper. 2 pasos contra el cristal. Aaron Harper consigue el canasto. Siguiendo hablando a Howard. La intensidad defensiva del equipo Arecibo, a pesar de que están ganando por 28 puntos, no ha bajado en ningún momento y no le ha dado ningún tipo de libertad a Howard. Pillado con el amague. A media distancia suelta el disparo, falla. KJ en la pintura pide permiso. Esta es mi casa, le dijo Willy Rodríguez a KJ Santos. Y hay un tiempo pedido. Cuando recibo domina 71-43 a los Brujos de Guayama. Ahí ven la repetición, lo que hablaba de la defensa sobre Jordan Howard, interceptando y creando la ofensiva a partir de la defensa. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de este tercer parcial entre los Capitanes y los Brujos.
la compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series. Los Marlins de Miami se enfrentan a los Mets de Nueva York en el Estadio Irán Bithorn. Del martes 28 al jueves 30 de abril verás el mejor béisbol del mundo. Boletos disponibles en Ticketpop.com, Walmart y Mall of San Juan. Presentado por el Departamento de Desarrollo Económico y Rones de Puerto Rico. Te invita a Municipio de San Juan y Guapa Deportes. Auspiciado por... Otro gran evento de MB Sports. Te damos la mano para lo que necesites. Al solicitar un préstamo personal de la Cooperativa Oriental, tienes hasta 60 días para hacer el primer pago. Llama al 787-852-0964 y aprovecha nuestros cómodos pagos mensuales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Siente la emoción, la adrenalina, el desempeño, la seguridad. Siente todo lo que ofrece la gasolina premium Shell V-Power Nitro Plus. Tu marca de confianza. Palo Ready Toronja Rosada. Hecho con palo viejo. Auténtico ron puertorriqueño. Y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada. Estamos ready. ¿Sucio difícil? ¿Qué va? Zacato de Crystal Products te resuelve ese problemita de sucio en menos nada. Zacato está hecho para eliminar todo tipo de sucio, como la grasa gruesa en motores, herramientas, pisos y hasta en el barbecue. ¿A quién le gusta pasar el trabajo limpiando? A nadie. Tú lo que quieres es resultados rapiditos y que todo te quede super clean. Consíguelo en tus supermercados y tiendas más cercanas. Zacato de Crystal Products. Pero un Whopper sin carne. De planta. Sabe demasiado bueno. Puedo comer más. Nuevo Impossible Whopper. Hamburguesa hecha a base de plantas con los ingredientes clásicos del Whopper. 100% Whopper, 0% carne. Solo en Burger King. El corazón boricua es gigante, a pesar de la adversidad, somos jugadores emocionales, sin miedo, sin excusas, mujer boricua al fin. Grandes en los momentos grandes. La gente entiende que tiene un equipo que los representa a ellos. Somos Puerto Rico. Guapa Deportes. Regresamos a la acción, 71-43, Arecibo domina a Guayama. Cuando restan 4:47 de este tercer episodio entre ambos quintetos, en vivo desde el Coliseo Manuel Petaque Aguina Reyes. Y recuerda que Molten, el balón oficial del BSN, consíguela en Deportes Salvador Colón, ahora con tienda nueva en Matadero Puerto Nuevo. Deportes Salvador Colón. Dominio absoluto de los capitanes de Arecibo. Más energía. Juego alegre, da el pase extra, agresividad en defensiva, no le dio ningún tipo de libertad a Jordan Howard, jugador que vino alto efectivo de tres puntos, lleva de 4-0 de tres puntos en la noche de hoy, y el equipo de los capitanes tiene 6 jugadores en doble dígito, 6 jugadores. Tienen los Brujos con su armador Marcus Fulla, y ya va afuera con Rodríguez. Rodríguez, restan 2 para lanzar con dificultad y se le acabó el reloj de los 24 de los Brujos de Guayama. Premio a la defensa arecibeña. Sigue la agresividad, ¿sabes? Sigue la agresividad, y eso hay que destacarlo, porque muchos de los equipos, cuando tienen este marcador, muchos de los equipos tienden a relajarse, muchos de los equipos pues tienden pues, a jugar muy suave, y la constante del equipo de los capitanes de Arecibo ha sido Jail todo el tiempo, con mucha energía, y lo acaban de demostrar luego de ese timeout TV que hubo. Tiene Clemente fuera con Cintrón. Cintrón cruzado con Harper. Harper con el amague. Bueno, el movimiento. Cintrón busca a Cacerra. Están 3 para lanzar. Harper va a soltar sobre la chicharra. Suelta el disparo. Falla. Rebote. Lo lucha. La mantiene viva. Arecibo. Otro rebote ofensivo para la tropa del capitán Correa. Y el equipo de Guayama se cuadró en una zona. Y el equipo de Arecibo moviendo muy bien la bola. El ONU. El ONU. El ONU. Se quiere apuntar esta segunda mitad en términos ofensivos, 73-43. Yo creo que esto es un borrón y cuenta nueva, aunque quede mucho tiempo en el caso de los Brujos. Me acaban de cantar el Vasco cuando Moni le pasó el balón afiliado, ya estaba en territorio el ofensivo y el defensivo. No le ha salido nada a los Brujos de Guayama. Tiene Clemente. 95-78 se despegó Fajardo cuando restan 5 minutos en ese cuarto parcial. Fajardo nuevamente
arrancando de manera sólida en el BCN, tal y como hizo el año pasado. Estaba 78-70. Estamos hablando que el rally es de 17-8 para tomar esa ventaja. La va a poner en juego Arecibo. Willy fuera con Clemente. Ahora están 10 segundos en el reloj de los 24. Cintrón suelta el disparo, falla. Y Willy Rodríguez, damas y caballeros, lo que ha hecho este señor ha sido un espectáculo. Tiene, las toca todas, siempre está agresivo. El tiro largo de Raymond, no hay ningún gesto de boxeo. A ver, le dan en la cara, pero no hay ningún gesto. Y viene del lado de Moni Rodríguez, que no hubo ningún tipo de boxeo. Y Pepe ven, pero lo que hace es que le da la falta personal. 3-26 el resto de este tercer parcial. Arecibo vence de 30 a los Brujos de Guayama. Y este equipo de Guayama pierde por 2 puntos en Guayama contra los Piratas de Quebradilla con un canasto de Coty Clark en los últimos segundos. Y un equipo que venía de dominar al equipo de los Atléticos de San Germán. El equipo de Arecibo había dominado localmente al equipo de Guaynabo ampliamente. A ver, y el equipo de Guayama, pues, anotó 95 puntos, había jugado muy bien estos primeros desafíos, pero vino totalmente desfigurado en este desafío frente a los Capitanes de Arecibo. Sale Macaulay y entra Cleon Penn. ¿Qué lo dice alto Guayama? A ver si encuentra la respuesta ofensiva que tanto buscan. Clemente. Fuera con Rodríguez. Rodríguez con Cintrón. Cintrón con dificultades recibe el contacto. Luchan el rebote. Y Chene Melo Belonu la tapea y consigue el canasto por los Capitanes. Crear ese ataque, Raymond. Pero siguen sin hacer la gestión del box out. De los 5 jugadores que tiene Guayama, 4 son jugadores de reserva. Solamente Moni Rodríguez se queda en cancha. Bueno, el pase en la pintura. Cleon Penn levanta, falla. Rebote para Willy Rodríguez, activo en las tablas. Clemente afuera con Cintrón. Cintrón devuelve para Clemente. Clemente cruzado con Harper. Harper busca el disparo a media distancia. No, señor. Pide permiso, le dijo Cleon Penn, y hay una falta personal. La comete Cleon Penn sobre Aaron Harper cuando este se iba en escapada. Especialidad de la casa, el ataque. Raymond atacando, Cleon arriba, pero la bola realmente. Santos no lo boxea. Harper tratándole de tirar un canasto a Cleon Penn en la cara, pero pues la especialidad de la casa de Cleon es de gestión defensiva. Máximo rebotero en la historia del BSN desde que la estadística fue recopilada por primera vez. Aaron Harper a la línea de los suspiros para 2 intentos por los Capitanes de Arecibo en lo que va esta noche. 10 puntos y 6 rebotes y apúntale otro. Son 11 en la noche para el veterano de 38 años de edad y su primera experiencia en el BSN con los Capitanes de Arecibo. Sigue ambos, Aaron Harper, un jugador que los Capitanes se enfrentaron en múltiples ocasiones en la Liga de las Américas. Estuvo con los Guaros de Lara del equipo representativo de Venezuela. Tiene Fillao. Entrega Macaulay. Macaulay afuera con Fillao. Fillao a distancia suelta el triple, falla. Rebote para Ben Macaulay en la pintura. Bueno, el pase de KJ Santos para que Cleon Penn consigue el canasto. El pivot, Cleon Penn. Clemente. Restan 2 minutos de este tercer parcial. Diferencia abultada a favor de los Capitanes. El ONU busca qué hacer, defendido por Penn. Restan 5 segundos en el reloj de los 24. Y hay una falta personal de frustración. Una novatada que comete KJ Santos. 20-10 ha recibido dominando a Guayama. El equipo de Guayama tiene un problema. Y el equipo de Guayama, el personal que está ahora mismo, Piñeiro y Filiado, son jugadores. Vemos el ataque de Santos dándole el pase extra a Cleon, anotando ese canasto cerca del canasto. Raymond llegó tarde. Decía que el equipo de Guayama tiene un problema porque de ese personal que tiene ahora mismo no es un personal que tú puedas preciar, pueda cambiar el tempo del juego. Tiene a Macaulay, tiene a Cleon Penn,
Cleon es un jugador defensivo, pero cerca del canasto, no va a salir afuera. McLaudy pues ha jugado mucho tiempo, mientras que entonces tienen a Santos en la posición 3. En la posición 1 tienen a Filiao y a Piñeiro. O sea que realmente Filiao, Santos y Piñeiro pueden hacer, pero la gestión 4 y 5 no tienen esta versatilidad de estos jugadores que puedan marchar con los jugadores versátiles que tienen los capitanes de Arecibo. Entra a cancha Jorge Torres, sale Willy Rodríguez, una ovación por la fanaticada de Arecibo. Piñeiro a media distancia consigue el canasto, el cubano de La Habana, Juan Pablo Piñeiro. Apreciar a cancha completa Guayama. El ONU con el espacio, con el contacto y con el canasto. Chine Melo el ONU. El hombre grande la recibe en transición y es el que ataca el canasto. Y hay que destacar que el equipo de Guayama, cuando más está ejecutando, es cuando el equipo de Arecibo se cuadró en zona. En la pintura consigue el canasto y la falta personal Ben McCauley por los Brujos de Guayama. Y los canastos han sido cerca del canasto. Y vimos el último ataque del ONU completamente hacia la izquierda, frente a Cleon Penn. Y el pase extra siempre han sido cerca del canasto. Primero fue Cleon Penn, ahora Ben McCauley. A la línea, los suspiros, suelta el disparo, falla, rebote para Santos. Santos que aunque no las ha tenido todas consigo ofensivamente, ha hecho sus cositas. Sí, un jugador versátil, un jugador alto, ágil, que puede hacer grandes minutos para el equipo de Guayama. Filiao a distancia, suelta el disparo, falla. Rebote lo luchan, sale con ella Marcus. De fantasía el pase y pisó la línea de base. Kelly y Santos, la posesión le corresponde a los capitanes. Otra pérdida de balón para los Brujos. Ahí ven en la formación del preseo, están ellos tres y los otros hombres grandes están detrás de la línea del Vasco. Ahí ven a Harper, ya rompió el preseo. Tiene Jorge Torres, uno de los juveniles del conjunto de Arecibo. El ONU en la pintura, con dificultad la mantiene viva Harper. Todo energía, Juanpi Piñeiro, dos pasos contra el cristal, consigue el canasto. Restan 20 segundos a una última posesión los capitanes. Jorge entrega a Raymond Cintrón, la tiene Clemente, restan 7 segundos. Clemente recibe la cortina y le pegó el zapato con dificultad. Arecibo, restan 2 segundos, Harper tiene que soltar y no lanzó a tiempo. Se acaba de esta manera el tercer parcial. Ventaja 80-51 de Arecibo sobre Guayama. Una pausa y regresamos con este cuarto y último desafío. San Patricio MedFlex te brinda la confianza de un equipo médico de profesionales de calibre internacional manejando tecnología avanzada en un ambiente de relajación. San Patricio MedFlex, su centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Palo Ready Toronja Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada, estamos ready. There are certain players that come through the draft that alter the way the game is played. Wow, this rookie is a special one. Denver Nuggets, and welcome to Talkin' NBA. The term of the day, triple threat position. Triple threat position is when a player receives the ball and has not yet dribbled, meaning they can either pass, shoot, or drive. Murray, with Lillard on him, buries a three right in his face. Triple threat position at bullseye. Triple threat, very fundamental. Catching the ball, balance, being able to use either pivot foot, pass, shoot, and dribble gives you the most options when you catch the ball. In the lane, perfect
to Millsap. Ready to make that pass, working out of the triple threat. Down the middle, ducks it in. Working out of the triple threat that time. It comes in use when you want to switch up your pivot forward or be able to get a different angle on your defender that suits you. I mean, just the footwork off the triple threat by them. Thanks for watching, and stay tuned for more future Talking NBA. Pégate al mediodía, lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por Guapa. Vamos al duelo, 80-51, domina Arecibo a Guayama. ¿Cuándo va a comenzar este cuarto parcial? Al momento, dominio absoluto. Y recuerda que te damos la mano con el préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Sales ganando, recibe el dinero y el primer pago lo haces a los 60 días. Visita nuestras sucursales o llama al 787-852-0964 y comienza a disfrutar de cómodos pagos mensuales. Tiene Denis Clemente. Tony, hablemos un poquito de lo que, cómo luce este partido a través de las estadísticas recopiladas por Jonathan Igartú. Bueno, en este tercer cuarto, el equipo de Arecibo dominó 21-12 al equipo de Guayama. Hay que destacar que Arecibo tira para un 51% en canastos de dos puntos, mientras que Guayama tira para un 56%. En canastos de tres puntos, el equipo de Guayama tira para un 18%, de 16-3, 18%, mientras que el equipo de Arecibo tira para un 47%, de 17-8. Y viniendo en el caso de Guayama, que hasta el momento lanzaba para un 46%. Es la gestión defensiva y además, pues, el tú quitarle esa ofensiva de Howard desde el primer momento, él no cayó en ritmo, pues definitivamente, pues, no, ofensivamente el equipo de Guayama, McCauley, Will Daniels, Johnny Rodríguez hicieron su punto, pero el no caer Howard pues le ha creado bastante laguna ofensiva al equipo de Guayama. McCauley busca qué hacer, defendido por Raymond Cintrón con dificultad. El refuerzo de Guayama fuera con Santos, bueno el movimiento, pero no la soltó a tiempo. Decreta los oficiales, la posesión le corresponde a los Brujos, a los Capitanes de Arecibo. Y como decimos lo de Howard, también tenemos que decir de Gaby Velardo. Gaby Velardo, antes del desafío, entró a este juego con promedio de 14.5 y no ha estado presente en ofensivamente, solamente dos puntos en el desafío. O sea que unido los puntos de Gaby Velardo con los de Howard que no han aparecido, pues ahí está esa holgada ventaja. Añádele 6 asistencias a Velardo también en sus promedios. Bueno, el canasto para Piñeiro en la transición. Consigue el canasto 53 para los Brujos. Harper pasa a la mitad de cancha. Busca Cacera, entrega al ONU. El ONU para Will Martínez, quien entró a cancha por los Capitanes. Harper busca Cacera. Restan 7 para lanzar en el reloj de los 24. A media distancia, desviado. Le movieron el aro a China Melo, el ONU. La tiene Fillao a distancia, suelta el disparo. Tripleta para Marcus Fillao. Y esto es lo que necesita Guayama, Tony. Ha sido el mejor paisaje que ha hecho el equipo de Guayama en este inicio de este cuarto periodo, tratando de crearle, buscar algún tipo de reacción. Tiene Clemente. Cruzan con Will Martínez. Bueno, el intercepto por Marcus Fillao. Fillao adelantado con KJ. KJ en la pintura. Madre mía, qué donqueo para KJ Santos, dejándose sentir en este cuarto parcial. 82-58. Guayama busca responder y han iniciado este cuarto parcial bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero más agresivo, mientras que entonces vemos en el otro lado, por primera vez en el desafío, al equipo de Arecibo un poco relajado, un poco porque ya recostado pues de la ventaja que tiene. Y entonces pues ya no se lo vemos con esa intensidad que había estado jugando por los pasados 30 minutos. Mientras que Guayama pues entonces ha aprovechado este momento para tratar de descontar esta ventaja que en un momento dado fue de 32 puntos. Algo que he notado cuando Guayama juega alto, se ve mucho mejor. No pueden caer en el juego rápido de Arecibo porque le conviene mucho más al conjunto arecibeño. No, y entonces, por lo general, en la cultura del atleta, en la cultura del jugador, cuando
toman ese tipo de ventaja. O sea, las cosas bien que tú estabas haciendo, tiendes a no seguirlas, no ser consecuente en hacerlas constantemente, porque ya es una ventaja demasiado holgada. Vemos, Piñeiro es un jugador de mucha energía, no se va a casar, se va a cansar, Filia buscando ese triple largo, y pues ellos siguen corriendo, Santos atacando el canasto, dando un excelente donqueo. Ellos van a seguir corriendo, van a tratar de buscar, inclusive traen a Howard. O sea, están perdiendo, faltan 7:45, pierden por 24 puntos y como quiera lo traen a desafío para que él busque el ritmo de juego, ya que también el de anoche de hoy no ha sido la mejor para él. Molten, un oficial del BSN, consíguela en Deportes Salvador Colón, ahora con tienda nueva en Matadero Puerto Nuevo. Deportes Salvador Colón distribuye la Molten, oficial del BSN. Busca crear ofensiva a Guayama a partir de la defensa y tener como punta de lanza a Juan Piñeiro es beneficioso en el caso de Guayama. Y sigue el preseo de ellos tres, porque los otros hombres grandes están retirados totalmente. Ellos lo que están haciendo es como que cambiar el tempo, como que quitarle la velocidad que había estado haciendo el equipo de Arecibo durante el juego. Uno de los jugadores más defensivos del conjunto del BSN. Clemente a distancia falló. Victoria para los cariduros de Fajardo, 111-98. El BSN este año, tal y como el pasado, sumamente competitivo. Cualquiera puede dar el tablazo. 111 son, hay que anotar. Howard busca qué hacer afuera con Macaulay. Macaulay busca llevarlo en la pintura afuera con Howard. Howard con dificultad suelta el intento, falla. Lucha en el rebote y sale con ella Willy Rodríguez. Lleva de 5-0 en canastos de 3 puntos Howard. Will Martínez con la muerte. Afuera con Cintrón. Cintrón a larga distancia falla. Rebote lo luchan. Balón va fuera de la línea. Raymond anotó todos los triples en ese primer cuarto. Luego del primer cuarto no ha anotado. Su ofensiva no ha sido constante. Igual que Will Martínez, en el segundo cuarto fue su vigía ofensiva. No jugó en el tercer cuarto. Y en lo que va de en el cuarto periodo no ha anotado. Cowley fuera con los brujos. Entrega a KJ Santos. Santos con dificultad. Entrega a Piñeiro. Piñeiro busca qué hacer. Prueba a media distancia. Falla. Lucha en el rebote. Cleon Penn dejándose sentir en la pintura. Consigue el canasto. Cleon Penn y lleva 4 viniendo del banco. Dando muy buenos minutos Cleon en estos minutos que está en el desafío. Willy entrega el ONU. El ONU para Raymond y devuelven para su armador, Denis Clemente. Puente aéreo. Malo el pase. Interceptan los brujos. Howard con la flotadora falla, se quedó cortito. ¡Madre mía! ¡Qué donqueo para Ben Macaulay! Enciende a la fanaticada de Guayama desde el Coliseo Manuel Petaque Guina. Sigue agresivo el equipo de Guayama en este cuarto periodo. Un poco tardía la reacción, a pesar de que están por 20 puntos. Pero es bueno porque entonces ese juego, eso es lo que tienen que haber hecho durante todo el desafío. El silenciador. Denis Clemente con la flotadora consigue el canasto por los arecibeños. Tiene Howard afuera con Macaulay. Hay low con Cleon Penn. Cleon en la pintura pide permiso. Willy Rodríguez comete la falta personal. Cleon Penn dejando sentir los 7 pies de estatura. Howard atacando la flotadora, no pudo, pero McLeodie viene de trailer, nadie lo boxeó, está completamente libre consiguiendo ese donqueo. Y esos son los golpes anímicos que a veces enciende a estos equipos, le da un rayo de esperanza y que pudiese resultar en una posible remontada. Sí, ellos van a seguir intentando, el equipo de Guayama va a seguir intentando, trae a Moni Rodríguez, sale Piñeiro, se ve ya cansado, se ve agotado, hizo un excelente trabajo defensivo, inclusive cambiando el tempo del juego. Tiene Howard por los brujos. Entregan para Santos. Muchos minutos para el joven. Macaulay a distancia. Suelta el triple. Tripleta para Ben Macaulay. Y las tiene todas, Tony. Rompe el preseo agresivo. Restan 5 minutos de juego. Raymond entrega a Willy Rodríguez. 14-12 el avance de Guayama en este cuarto parcial. Clemente falla. Rebote para Martínez. Martínez con la flotadora en el rebote ofensivo. Y el donqueo de manos para Chine Melu el ONU. La tiene Howard. Howard busca qué hacer afuera con Macaulay.
Macauli con la Molten. Adentro con KJ Santos. Santos domina en estatura a Will Martínez y hay una falta personal. La comete Will Martínez sobre KJ Santos y un lazo vaquero lo que le propinó Will Martínez. Sí, Will no iba a permitir que él anotara ese canasto tan fácil. Lo posteó, lo trabajó y lo llegó hasta abajo. Y Will pues, le da esa falta personal. En la lucha libre le dicen a Tangana. Hay tiempo pedido, 86-65, domina Arecibo a Guayama. Cuando resta el 4-25, vamos a una pausa y regresamos. Time to take off in the top 10 from NBA.com on Tuesday. We begin with Miles Turner of the Pacers. Look at him. The rejection on the Cody Martin dunk attempt. At the apex, Miles goes ahead and turns him away. A lot harder than it looks to block those dunk attempts. But then at number 9, no blocking this dunk attempt. Gary Harris. With a little harassment on Svi Mihailuk, the steal and the finish for the Denver Nugget. At number 8, Bulls down by 4, about 20 seconds left. Zach LaVine says, I gotta try something, right? Well, let's pull up from the horn, why don't we? Zach LaVine, that is a deep three ball. Cut the deficit to 1. Number 7, Dante DiVincenzo. We give him extra points for the fine Italian name and the acrobatic finish. He's got the game to go with his name, former Villanova Wildcat. At number 6, we got a regular block party on our hands on Tuesday. Giannis Antetokounmpo turning away RHJ, Rondae Hollis-Jefferson. Get it out, Giannis, doing freak-like things. At number 5, Chris Boucher swooping in between two Bucks defenders. Giannis is in the vicinity as well, and Boucher, two-hand throwdown. And if some Chris Boucher is good, more is better. Look at him get the rejection on the Greek Freak. Everybody is invited to the block party on Tuesday. But at number 3, get your tickets ready for the Caruso. Dropping it 5-hole on himself to LeBron, who knows what to do with it against the Pelicans. Josh Hart, get out of the way. At number 2, OG Anunoby. That one is on Giannis. The Greek Freak got beaten to the peak by Anunoby for the slam. And at number 1, Zach LaVine. He does this quite often. Slipping baseline, and look at him come up on the other side. LaVine getting downright mean, taking down the top spot. Regresamos a la acción, 86-65, Tony. Ahí ve las estadísticas hasta el momento. 16 tenover por Guayama, Arecibo solamente 6. Punto por Tenover, 9 Guayama, 25 el equipo de Arecibo. 14 puntos en intentos, Arecibo 22. Ese dominio de los Tenover, 16 Tenover con los 25 puntos a base de los Tenover que hace el equipo de Arecibo sobre Guayama, es impresionante. De los rebotes ofensivos, Guayama 14 y Arecibo 17. KJ Santos consigue el primero, lleva 13 en la noche. Sí, el segundo, el novato de los Brujos de Guayama. Raymond Cintrón, a cancha completa, el preseo por los Brujos. Buscan una respuesta inmediata. El conjunto de Guayama la tiene Denis Clemente. Restan 10 para lanzar en el reloj de los 24. El ONU. De espalda al canasto, apuro Mollero, suelta el gancho con la derecha, falla. Rebote para Howard, a la carrera el novato de Guayama. Doblando a Howard. José Rodríguez consigue el canasto, apuro Mollero. ¿Cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio, Tony, sepa usted. Lo había hecho en el segundo cuarto, ahora lo volvió a hacer ya que se está dando cuenta que su defensa es de menor estatura y le quiere sacar provecho. Will Martínez en ataque de transición en un tiro corto del área, el tiro libre.
Moni Rodríguez consigue el contacto, suelta el disparo. El oficial Tarrats pita la falta personal a la línea. A dos intentos la comete Raymond Sindrón. Dice, yo no fui. Hay cambios. Regresa Aaron Harper por los capitanes. Y sale Raymond Sindrón. Moni Rodríguez en su cuarta temporada en el BSN debutó en el 2016 con los Brujos de Guayama. En el 2017 fue un préstamo hacia Mayagüez y ahí fue donde despuntó. Y después regresa a Guayama el año pasado y lució a las mil maravillas. En la primera mitad había anotado 12 puntos, solamente 3 puntos en esta segunda mitad. 4 puntos. Efectivo desde la línea de los suspiros, Moni Rodríguez a sorprender Guayama con un preseo a cancha completa. Tiene Clemente para Harper, rompe el preseo. Tiene Martínez con los movimientos, busca dejar atrás la defensa, suelta el triple, falla. Y falló el triple a distancia, la posesión le corresponde a los Brujos. Y eso es lo que quiere el equipo de Guayama, que Arecibo intente rápido, Will pecando, intentando rápido, para que entonces Guayama tenga oportunidad. Macauli busca qué hacer. Y Arecibo bastante consistente en sus patrones. Llevan desde el saque inicial. Howard con la flotadora consigue el canasto. Lleva 6 en la noche. El novato de Guayama. Le hizo un backdoor a Denis Clemente. Denis llegó tarde consiguiendo ese layup. Harper para el ONU. Buscan a Clemente. El ONU busca qué hacer. Entrega a Martínez. Martínez con el espacio. Es peligroso a distancia. Suelta el triple. Falla. Luchan el rebote a puño limpio en la pintura. La posesión le corresponde a los Brujos de Guayama. El último en tocarla, el ONU. Y ahí ven la repetición. Ven y el ONU dándose su cariñito. 88-73, Arecibo vence a Guayama cuando restan 2:30. Recordamos victoria de Fajardo sobre Bayamón, nublando de esta manera la jornada inaugural en el Coliseo Rubén Rodríguez, en la ciudad del Chicharrón. Denis, adelantado con Martínez intercepta a Guayama, a la carrera Howard, le pone velocidad al juego, con el espacio levanta a distancia, suelta el triple, ¡bum! Tripleta para Jordan Howard, busca caer el ritmo, lleva 9 en la noche. Y es el primer triple de Jordan Howard en 5 intentos, lleva 9 puntos. Oye, y la cooperativa de seguro múltiples que al cierre de este juego va a traer al MVP de seguro múltiples mientras ve la repetición. Y es si es momento de renovar el Malverde, el seguro obligatorio de la cooperativa de seguros múltiples, ahora con el nuevo y único servicio expreso con el que te visitan en el lugar y al momento del accidente. Con tan solo llamar al 787-294-7118 para informar lo sucedido. Al renovar el Malverde, marca el seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Eric Rodríguez pidiéndole una respuesta, pidiéndole una reacción al conjunto de los Brujos. Por su parte, el entrenador Rafael Pachi Cruz, asistido por el veteranísimo Gustavo Cañas, hacen lo propio con el conjunto de la Villa del Capitán Correa. En este cuarto, el equipo de Guayama domina al equipo de Arecibo 25-8. Bueno, 25-8 cuando restan 2 minutos y 6 segundos de este partido. 88-76, Guayama, la esperanza de vida cuando se acerca el final de este desafío entre los Brujos y los Capitanes por la vida indiscutible Guapa Deportes, con la acción exclusiva del Baloncesto Superior Nacional. Después del Civita y Mao, el avance del equipo de Guayama sobre el equipo de Arecibo es de 11-2. Wow, 11-2. O sea, la reacción llegó tarde. Pero uno como coach, uno le exige a los jugadores que tengan este tipo de reacción. Porque en el papel tal vez no vamos a decir que Arecibo es 30 puntos mejor que el equipo de Guayama. Entonces pues tú tienes que pensar de que cuando tú salgas de aquí no puedes salir tan mal de una derrota muy dolorosa y tienes que salir pensando en el próximo partido. Y hay otro tiempo pedido. O sea,
Inclusive quedan 2:06, está por 12 el equipo de Arecibo. Arecibo había pedido el timeout luego del canasto. Y ahora quien pide el timeout es el equipo de Guayama. El ajedrez, o sea, del básquetbol. Siguen, va a venir, va a seguir lo más agresivo porque ellos van a tratar de seguir descontando. Tienen el personal de jugadores ofensivos que pueden cambiar este tempo, a pesar de que pues, en el baloncesto no hay nada escrito. O sea, son 12 puntos en 2 minutos. Pero esa línea de 3 puntos, todo el mundo es anotador. Entonces, mientras más ya te vas acercando, más te vas a creer que puedes llegar. Eric Rodríguez imparte instrucciones. Restan minutos de este cuarto parcial y desafío. Restan 2 minutos. Arecibo domina 88-76. Una primera mitad en donde Arecibo sacó de cancha a Guayama prácticamente, liderado por su perímetro, en el caso de Yerrel Jesús y sus reservas. Pero Guayama viene en respuesta. Anotaron 29 puntos en el primer cuarto, 30 puntos en el segundo cuarto. Anotaron 59 puntos en la primera mitad. En el tercer cuarto, el equipo de Arecibo anota solamente 21 puntos, pero el equipo de Guayama no aprovechó de que habían bajado esa ofensiva del equipo de Arecibo y solamente anotó 12 puntos. Pero en el último cuarto, en el cuarto periodo, el equipo de Arecibo solamente ha anotado 8 puntos, mientras que Guayama lleva 25, cuando restan todavía 2 minutos. Y se ha visto bien lo que mencionábamos. Traen a Cleon Penn, usas a Ben McCauley en la 4 y es otro jugador. Es otro jugador. Cleon Penn no va a ser un jugador que va a jugar 30 minutos. O sea, pero Cleon Penn todavía, su estatura, su experiencia, su defensa, puede dar buenos 20 minutos. Y eso es lo que ha demostrado en esta segunda mitad. Vienen los capitanes cuando restan 2 minutos de este cuarto parcial. Busca romper el preseo agresivo. Ya tiene Clemente para Aaron Harper. Recordamos que Gerald de Jesús salió con una lastimadura en esa primera mitad. Howard de fantasía contra el cristal consigue el canasto. Jordan Howard, y el avance en serio, Tony. Y dijimos lo de Cleon Penn y acaba de dar su segundo tapón en el cuarto. De 10, Arecibo cuando vencía de 30 a Guayama en un momento. Willis Rodríguez, excelente la defensa sacando los de sus patrones ofensivos. Will Martínez, cuando restan ya segundos, y esa duele, Tony. Esas son las que duelen luego de esa gestión defensiva en los últimos segundos. Ese triple de Will definitivamente te saca del aire. McCauley busca qué hacer. Entregan para Howard con el espacio afuera con Rodríguez y lo cogió desprevenido. El balón va fuera de la línea. Anotas un triple grande, viene la gestión defensiva, provocas un turnover y entonces pues ahí ya te duele más aún, porque si dolor fue ese triple más ese turnover. En Clemente pasa la mitad de cancha, 4-1, Guayama domina en bloqueos agresivos. Tiene Harper. Restan ya segundos para finalizar este choque. Martínez, falla. Rebote, lo luchan, sale con ella. Will Martínez, el más pequeño, consigue el canasto. Will Martínez para despegar Arecibo 93-78. 5 puntos consecutivos de Will Martínez. Acaban con el avance de los Brujos de Guayama. KJ busca la penetración y recibe la falta personal para KJ Santos. Y se ha visto bien que Santos. Se ha visto muy bien. Quizás no tiene el tiro exterior que le pudiese beneficiar en estas alturas. Pero la realidad del caso es que apenas está arrancando su carrera como profesional, pero rompiendo la brecha. Ahí ves la pasada jugada en donde Will Martínez se quedó solo y consiguió el canasto para despegar a Arecibo 93-78. Consigue el primero KJ Santos. Concentración total para el novato de Guayama. Suelta el intento y efectivo. Se acerca a Guayama 80-93. Harper busca romper el preseo. Con dificultad deja atrás la defensa. Y hay una falta personal. Y pide que vale el canasto. Y efectivamente le atribuyen el canasto y la falta personal. Fue muy agresivo Santos en esa gestión defensiva. Van Harper, ahí vemos a Santos que viene completo. El brinco
inclusive se arregla, con su mano izquierda se arreguinda, toca el aro para tratar de darle el tapón y el árbitro cantó goaltending. 14 puntos en la noche para Harper, el veterano de 38, y acaban de llevar a cabo el challenge el entrenador de los Brujos de Guayama, y esta es una de las nuevas reglas del BSN y tiene unos ciertos requisitos, Tony. Número uno, el partido tiene que ser televisado. Dos, el dirigente solo podrá retar una falta personal o un outside sancionado en su contra, como ahí lo ves. Harper hacia el canasto y hay que, usa, está el contacto de Cleon Payne y está la gestión de Santo, que se reinda del canasto para darle el tapón. Permanece la jugada a favor de los capitanes. Aaron Harper en busca de la tripleta desde la línea de los suspiros. Realmente lo que están verificando si iba a ser goaltending o no. Y pues efectivamente, ¿sabe? Es que Santos se reinda del canasto, con su mano izquierda toca el aro para darle el tapón. No puede tener ningún momento el contacto con el aro. 95 por 80, Harper, el veterano de 38 años, luce como si tuviese 20. Es su condición física, es impresionante. Definitivamente es un jugador que trabaja, 16.7 rebotes, y lo ha hecho suave, porque en ese equipo no necesita urgencia para que esté produciendo todas las noches, porque ese equipo tiene muchos jugadores que pueden producir. Howard con dificultad suelta el disparo, falla, el balón va fuera de las líneas. La posesión le corresponde a los capitanes y aparenta de esta manera finalizar el choque. ¿Cuándo los capitanes la van a poner en juego? Para una última posición. Y no van a lanzar hacia el canasto. Así que victoria para los capitanes de Arecibo. 95 por 80. Logran su segundo triunfo en esta joven temporada del BSN al derrotar a los Brujos de Guayama. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con la entrevista al MVP de Seguros Múltiples luego de la misma. La compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series. Los Marlins de Miami se enfrentan a los Mets de Nueva York en el Estadio Irán Bithorn. Del martes 28 al jueves 30 de abril verás el mejor béisbol del mundo. Boletos disponibles en Ticketpop.com, Walmart y Mall of San Juan. Presentado por el Departamento de Desarrollo Económico y Rones de Puerto Rico. Te invita Municipio de San Juan y Guapa Deportes. Auspiciado por otro gran evento de MB Sports. El camino a lograr ser una gran violinista me enseñó que hay que sentir la emoción, la sutileza y la energía de cada nota. En Shell también deseamos que sientas toda la emoción, la energía, el desempeño, la seguridad y la confianza al usar la gasolina Premium Shell V-Power Nitro Plus. A donde quiera que viajo, siempre viajo bien con Shell. Tu marca de confianza. Ready Toronja Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada, estamos ready. Para alcanzar la perfección hay que trabajar, contemplar cada detalle, superar cada reto, paso a paso. Todo lo que importa lo consideramos. Nosotros lo logramos porque te conocemos de corazón. Todo fue pensando en ti, que aspiras a cosas más grandes. RAM. Si chocas y tienes el seguro obligatorio de Seguros Múltiples como asegurado, solo tienes que llamar y notificar tu accidente. Ahora, el perjudicado cuenta con nuestro nuevo y único servicio expreso, con el que visitamos el lugar del accidente para agilizar los trámites de la reclamación y acompañarles cuando más nos necesitan. Recuerda que el servicio expreso solamente lo ofrece el seguro obligatorio de Seguros Múltiples, el que tienes que escoger.
sabor que te pesca llegó a Burger King. Disfruta un jugoso BK Fish con tierno filete de pescado, lechuga, pepinillo y salsa tártara. O el BK Fish Deluxe con frescos tomates y cebolla, ambos en rico pan de papa. Pídelos en combo desde $3.59, solo en Burger King. Amigos fanáticos, nos encontramos desde el tabloncillo del Coliseo Manuel Petaque Guina Reyes con el MVP de Seguros Múltiples, Wilfredo Willy Rodríguez, quien hoy fue fundamental para que los Capitanes lograran su segundo triunfo al vencer 95-80 a los Bravos de Guayama. Iremos un poquito entre inglés y español, pero iremos en la marcha. Willy, great game today. Double-double. How important is your role right now within the team, not having Devon Collier? I'd say it's pretty important starting off the season, starting in the starting five. Just trying to play hard, trying to pick up the slack that he would do, because he's a big rebounder. So I'm just trying to keep attacking the boards like I was doing today, and me and Junior attacking the boards, trying to get every offensive rebound. So just trying to play hard the whole game. We have seen different things today in terms of your game. What have you had worked during the past season and are trying to implement this season with the Capitanes of Arecibo? It's the same thing, really. Just I know I'm not a big offensive part of the team right now, but you know, get my points from the rebounds and doing this pick and roll. So just that, I got to work on the three though. I haven't made a three yet, so got to work on that tomorrow in practice. Two wins so far. What do you need to improve as a team for next game? Just closing it out. We had a pretty big lead, and then we kind of just relaxed at the end. So just closing out the game. Ahí lo han oído, Wilfredo Willy Rodríguez, el MVP de Seguro Múltiple. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más del cierre entre los Capitanes y los Brujos. Te damos la mano para lo que necesites. Al solicitar un préstamo personal de la Cooperativa Oriental, tienes hasta 60 días para hacer el primer pago. Llama al 787-852-0964 y aprovecha nuestros cómodos pagos mensuales. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Cucubano, cucubano, baja la colina y sube, sube la colina y baja. Terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. Y digo así, cucubano, cucubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Cucubano, cucubano. San Patricio Medflix te brinda la confianza de un equipo médico de profesionales de calibre internacional, manejando tecnología avanzada en un ambiente de relajación. San Patricio Medflix, su centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Palo Ready Toronja Rosada, hecho con palo viejo, auténtico ron puertorriqueño y jugo de toronja rosada 100% natural. Palo Ready Toronja Rosada, estamos ready. Devin Booker of the Phoenix Suns, and welcome to Talking NBA. The term of the day is ball fake. A ball fake is a sudden movement by the player with the ball to cause the defender to move in one direction, which then allows the player to pass or drive in the other direction. The ball fake, the drive, and the flip in. I think the ball fake is very important, especially if you have the ability and you're known as a very good shooter. Tapped over to Booker. Booker with the ball fake. Just does get it off and buries it. Fake can definitely get people off balance and give you the angle or the shot that you need to make. A little ball fake in the bucket in the foul. Go right. Great fake into Šarić, and he puts it away. Great ball fake. Booker with the soft touch. Thanks for watching and stay tuned for more Talking NBA. Victoria para los Capitanes de Arecibo, 95-80 sobre los Brujos de Guayama. De esta manera, poseen foja de 2-0, mientras que los Brujos de Guayama caen con 1-2 hasta el momento en esta joven arranque de la temporada BCN.
dominio absoluto de los capitanes desde ese inicio. Siete jugadores en doble figura, a pesar de la ausencia de Excel de Jesús, que solamente jugó en el primer cuarto. Vino Will Martínez del banco anotando 17 puntos y definitivamente como el MVP, Wilfredo con 13 puntos, 11 rebotes. Un gran porcentaje en los rebotes. El dominio de Guayama 39-37, asistencia de Guayama 22-15, pero el tiro de tres puntos Arecibo con 9 de 24-9 para un 37%, mientras que el equipo de Guayama de 26 para un 30%. O sea, puntos del banco 30 el equipo de Arecibo, 21 el equipo de Guayama, 17 tenover el equipo de Guayama. Esos tenover le han costado mucho. La ofensiva de Jordan Howard no apareció en el desafío, tiró de 6-1 en canastos de 3 puntos, lo doblaron durante todo el momento y a pesar de que vino la reacción tal día en el último cuarto y que dominaron el equipo de Guayama ese último cuarto, pero ya era demasiado lo que había hecho por 30 minutos el equipo de Arecibo. A nombre de este servidor, Edgar Xavier Vargas, compañero Tony Ruiz, toda la producción y la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico agradece su sintonía y los invitamos a que nos acompañen desde las canchas. Superior Nacional fue traído a ustedes por Chrysler, Dodge, Jeep, Palo Ready, Don Q, Palo Viejo, Cooperativa Oriental, Cooperativa de Seguros Múltiples, Crystal Products, Six Car Rental, Holtum, Pueblo, Shell, WSC, Viacom, Burger King, Hotel Verdanza, San Patricio Netflix. Bienvenidos a Móvil 1 The Grid. Hoy Bentley hace historia en la más inhóspita montaña. Porsche busca el récord de todos los tiempos en el infierno verde. Y una lección de vuelo con esa Pekka Lappi en Finlandia.